entonces hoy vamos a continuar con el simposio temático La ficción desencantada, el fracaso de la civilización en distancia y rescate, la mucama de Omínculé y hasta que pase un huracán, en la que hemos abordado varias novelas de autoras latinoamericanas, sobre todo de Margarita García Roballo, Samantha Schweblin y Rita Indiana y algunas otras. Y pues hoy, digamos, estas primeras dos ponencias se van a enfocar sobre todo en la obra de Margarita García Roballo, sobre todo en su novela corta Hasta que pase un huracán. Vamos a empezar con la ponencia de la docente Mónica Carrillo Salazar. La ponencia se titula Búsqueda de otras realidades en Hasta que pase un huracán, de Margarita García Roballo. Mónica es magíster en evaluación y aseguramiento de la calidad de la educación por la Universidad Externado de Colombia y es licenciada en lengua castellana por la Universidad del Tolima en Ibagué y ha ejercido como docente y consultora en varias instituciones del país. Entonces, le daría la palabra a Mónica. Buenas tardes. Muchas gracias, Jorge, Sergio, Maya y los demás ponentes por este espacio. Creo que es una oportunidad muy interesante para escucharnos y para crecer y para conocer un poco la mirada que pueden surgir de las diferentes obras que convocaron este simposio. Entonces, para mi presentación me voy a permitir compartir pantalla. Tengo un material de apoyo en el cual pues están unas citas puntuales a partir de las cuales se va a plantear la reflexión que se titula Búsqueda de otras realidades en Hasta que pase un huracán, de Margarita García Roballo. Entonces, pues la dinámica va a ser básicamente como ir avanzando en estas citas de la obra y a partir de ahí como abordar unos tópicos fundamentales que me provocaron pues reflexiones e interés a partir de la lectura de la novela. Entonces, los temas a tratar básicamente es el sueño americano, la inmovilidad, el autoconcepto a partir del personaje femenino que nosotros encontramos en la novela de García Roballo. Entonces vamos a iniciar con esto. Lo bueno y lo malo de vivir frente al mar es exactamente lo mismo, que el mundo se acaba en el horizonte, o sea que el mundo nunca se acaba y uno siempre espera demasiado. Aquí nosotros tenemos la voz del personaje femenino iniciando la novela. Y aquí es importante ver que desde el inicio vamos a tener como una línea narrativa en la cual vamos a ver que este personaje, si bien pues vive en la costa colombiana, pues no nos dicen específicamente en qué lugar, pero sí nos hablan de que está viviendo cerca al mar y que ese mar de alguna manera representa todas las posibilidades que existen en relación con el habitar las realidades en las cuales nosotros estamos. Y aquí nosotros vemos que esa realidad que se está habitando, de alguna manera se ve que es infinita para el personaje, pero también nosotros podemos ver aquí que a pesar de que esas realidades tienen infinitas posibilidades, infinitas opciones, nuestro personaje dice que ella siempre está esperando demasiado de esa realidad, mas no estamos viendo aquí una posición en donde se quiera ir a buscar esos cambios, ir a buscar otras posibilidades de habitar el mundo, sino que por el contrario estamos esperando, bueno, el personaje femenino está esperando que pase algo en su existencia a partir de lo que sucede en su entorno. Pero realmente aquí lo que es clave es empezar a ver que este personaje está a la espera de que algo suceda, mas no está como buscando por sus propios medios, digamos, con las posibilidades de cambio que uno pueda propiciar, sino que espera que algo suceda en su vida. Y ese algo que espera en su vida que suceda, pues también está permeado por lo que sucede en su contexto, en donde vemos que nos están contando en la novela que de alguna manera pues hay un tráfico significativo de extranjeros que llegan a la ciudad, que están habitando estos espacios como de manera provisional, que van a descansar, que van como en busca de ocio. Entonces digamos que al ver como ese entorno cultural en el cual pues se está desenvolviendo la novela, pues vemos que la posición que ella asume es esperar
a que algo de lo que ella observa que viven esos extranjeros suceda en su propia realidad. A partir de eso vamos a ver que el personaje, de alguna manera, en medio de esa espera, configura algunas prácticas que se vuelven cotidianas. Citamos a la autora. Mi rutina era la siguiente, ir al gimnasio con Toño. Toño aquí es un personaje pues, masculino que tiene una relación pues, con este personaje femenino, es decir, que él es como su compañero durante un trayecto de la novela y digamos que también va a estar como que está presente en un momento, luego tiene ausencia y luego vuelve a estar presente, por lo que Toño también está representando aquí para el personaje. Entonces, retomo, ir al gimnasio con Toño, salir en la moto con Toño, tirar con Toño en 1, la playa, 2, la cama de un motel barato, 3, la terraza vacía de un hotel en el centro. Entonces, cuando vemos esta relación que se enmarca y que se da con este personaje Toño, pues estamos viendo que de alguna manera está girando también en torno a consumir los momentos, pero de una forma que simplemente evoca el vacío. Ese vacío en donde vemos que pues, hay un cuidado del cuerpo por parte del personaje femenino, también hay un disfrute de ese cuerpo, pero nosotros vemos que en ese cuidado y en ese disfrute del cuerpo, lo que hay transversal de alguna manera es como esa situación que se vive, que vive el personaje, que está asociado pues también a un nivel económico, en donde vemos que están buscando lo que es barato, están buscando consumir cosas que de alguna manera pues no representan una inversión económica significativa, sino que a partir de lo que se tiene, que es, digamos, de unos jóvenes que de alguna manera pues no tienen ingresos altos, sino a partir de ese contexto en donde tenemos esa cara adinerada de un lugar en la costa versus a esa cara de un lugar en donde hay que tener más esfuerzos para poder tener un nivel de calidad de vida un poco más avanzado. Entonces aquí, en torno a esto, vemos que efectivamente hay un disfrute y hay un autoconcepto de cuidar el cuerpo y disfrutarla, pero en torno a situaciones que de alguna manera giran, que de alguna manera son cíclicas, pero que no permiten cómo avanzar en esa idea de que existen otras realidades y podemos acceder a ellas, sino que por el contrario, pues de esta forma vemos que podemos de alguna manera evadir lo que nosotros inicialmente veíamos que la protagonista veía como múltiples formas de vivir la realidad. Entonces vemos después que después de estar como con Toño en ese encuentro pasional, en ese encuentro en donde está este disfrute del cuerpo, pues pasamos a ver que la personaje pues, dice abiertamente, quiero irme, o sea, ella quiere irse de esa realidad que tiene en ese momento, y el derecho, que es lo que pues, estudiaba, solo sirve en el país que se estudia. Es decir, que aquí nosotros vemos que si bien pues, el personaje femenino tiene las posibilidades de estudiar y de esta forma como tener otras posibilidades, pues vemos que realmente ella ve que en el estudio, en este caso pues el derecho, pues no le va a servir para esa idea que tiene. Entonces decide, a pesar de que le va bien, que digamos tiene un desempeño sobresaliente, pues el personaje decide retirarse porque no es esta carrera que elige, realmente no le da posibilidades ni herramientas para salir, sino que al contrario la amarra a esa realidad en la cual está habitando, a ese contexto específico en el cual vive. Entonces ve ahí como una posibilidad que, bueno, un hecho que estudiar derecho la aleja de lo que ella quiere, que es irse y ser parte de otras realidades, que sería el sueño americano que se tiene, ¿no? De ahí también que nosotros veamos que el personaje también empieza como a cuidar su cuerpo y a proyectarlo de una manera en la que le permita, o sea, que le permita salir a cumplir este sueño que tiene. Todos tenían ideas sobre las azafatas, pero yo tenía una sola. Las azafatas se iban. Cuando nosotros vemos que el personaje toma la decisión de dejar la carrera que está estudiando, pues vemos que surge una posibilidad aquí y es convertirse en una azafata. Si bien es cierto que hay unos cuestionamientos y unos imaginarios que la novela expone en relación con el ser azafata,
que están asociados, como que podemos ver en algunos fragmentos de la novela, que nos dicen textualmente pues, que las azafatas pues, son morboseadas por las personas que están en el avión, que son, digamos, vistas como un objeto por su cuerpo y por lo que está representando, ¿bien? Entonces, cuando nosotros vemos, pues, a ellas realmente que tengan esa concepción y existe ese imaginario de lo que es ser azafata, no le interesa. Lo único que ella ve aquí es que las azafatas efectivamente, pues, van a estar en vuelos, van a ir a muchos lugares y que de alguna forma también le va a posibilitar conocer personas que ya estén establecidas en esos otros lugares y de alguna forma ella cree que accediendo a esto, pues va a poder hacer parte de los otros contextos en los cuales puede llegar por medio de su trabajo. Entonces, la ser azafata aquí se configura como esa posibilidad de abrirse y de prepararse de alguna manera para salir y cambiar la realidad que tiene de en este momento inmediato en el lugar en el cual habita. Aquí entonces vemos que cuando finalmente pues, el personaje femenino pues, hace su curso de azafata y empieza a tener sus vuelos y empieza a salir, se sale de la casa de sus padres y empieza a compartir apartamento con una compañera, con una roomie. Entonces nosotros vemos que el salir de casa, el retirarse de la familia, de alguna manera lo que va a significar es una primera ruptura entre la realidad inicial que ella tiene y la realidad que se está empezando a dar. Ahí vemos que el personaje dice textualmente, llamé a casa de mis papás, me pareció que hacía años no sabía de ellos. En cuanto mi mamá empezó a hablar, me di cuenta que todo seguía igual. Entonces, el hogar materno, paterno, la familia, realmente para este personaje significa todo aquello que quiere dejar atrás. Entonces, al tener la posibilidad de salir de casa, pues efectivamente lo hace y empieza a romper como con ese primer hilo, ese primer cordón de alguna manera que tiene con esa realidad que ha tenido a lo largo de su vida. Entonces, la familia se caracteriza aquí porque tenemos un hermano que al igual que el personaje femenino también está en búsqueda de ese sueño americano, también está, pues también a lo largo de la novela cultiva su cuerpo y está buscando siempre cómo irse también para cambiar esa realidad. Bien, y tenemos papá y mamá en donde realmente ven en ellos esa esperanza, pero esa esperanza en clave de que los hijos van a ser quienes también los ayudan a ellos a surgir socialmente. Y ese surgir socialmente es cambiar también su realidad. Cambiar su realidad en donde piden fiado al señor de la tienda para poder cubrir todos los días del mes. Esa realidad en donde vemos un padre que depende de alquilar unos taxis y también está la desconfianza hacia ese otro que trabaja en su propiedad, que así no sea mucho, pues para él representa también la posibilidad de ejercer poder sobre el otro y creerse que de alguna manera están en un medio en el cual hay mucho por hacer y se puede surgir, pero también está la idea de que ese surgir y ese cambiar y tener esa movilidad social está ligada a la oportunidad de irse para de esta manera poder cambiar. Entonces aquí vemos que al retirarse de esa familia, pues de alguna manera el personaje empieza a ver que esa realidad que tiene empieza a moverse, pero empieza a moverse porque ella ya está dentro del ser azafata, lo cual le permite tener múltiples viajes y conocer personas. Cuando nosotros vemos que empieza a suceder esto, entonces se da aquí una ruptura y un cambio en la relación que se tiene con Toño, que es el personaje que nosotros vemos que acompaña pues, al personaje femenino en algunos fragmentos de la novela. Entonces él, pues al ver que efectivamente ella logró su objetivo de ser azafata y hacer parte pues, de una aerolínea en la cual pues empieza a moverse y a salir a Miami puntualmente, vemos que él le dice en uno de sus encuentros,
Vámonos a Canadá. Ella responde, Canadá está llena de viejos, deja el trabajo, jamás. Pero ¿por qué? Jamás de los jamases, manifiesta ella. Entonces nosotros vemos aquí que en este momento el personaje de alguna manera tiene una visión de lo que sería su vida, su realidad, que en este momento es ser azafata y viajar. Y en ese momento dice, ok, si yo me doy la oportunidad con Toño, ¿cómo sería? Y mientras él está esperando un taxi en el primer piso, pues en la calle, pues ella empieza a ver que su vida sería de lo que ella está huyendo y de lo que representa también su familia, que sería tener hijos, tener una vivienda promedio o humilde, tener que comer lo que se come en la casa de los padres, tener que de alguna forma saber que eso que ella quiere, que es tener ese cambio de realidad, pero que a la vez ella no busca de otra manera, sino esperando a que otro la jalone y la lleve hacia realidad, pues se vería truncado. Y ella ve que esa posibilidad de construir un hogar con Toño, pues realmente sería retroceder en lo que desde su perspectiva, pues ella ha avanzado, que es pues compartir un apartamento y trabajar como azafata. Vemos entonces que cuando se da como este momento en el cual pues ella de alguna manera deja que se vaya esa posibilidad de construir como este núcleo familiar con Toño, pues y reconocer pues lo que es su familia y ver que de alguna forma ya tiene esa ruptura, pues entonces sucede algo con el hermano, que también pues estaba buscando la posibilidad de salir y de cumplir su sueño americano. Entonces vemos que dice, entonces mi hermano coronó, me escribió un mail diciéndome que se casaba, se llamaba Odina, y era puertorriqueña, pero vivía en Los Ángeles. Cuando esto sucede, digamos que el personaje femenino aquí tiene un choque muy fuerte con su yo, porque de alguna manera ve que su hermano, que estaba en la misma búsqueda de ella, pues lo logra. Y ella, la única propuesta que ha tenido como de formar algo, pues es la de Toño. Y pues Toño representa de lo que ella quiere salir, pero de lo que tampoco está haciendo algo para hacerlo. Entonces, al ver que el hermano corona, al ver que el hermano logra cumplir ese sueño de casarse con alguien que vive en Los Ángeles, pues de alguna forma entonces ella empieza a buscar de manera más intensa esa posibilidad también de acceder a ese cambio de realidad, pues buscando una persona que efectivamente le ayude a salir. Aquí ella de alguna forma empieza a proyectar más que va a buscar salir a partir de lo que puede lograr por su cuerpo y por su rol de búsqueda y de alejarse de todo lo que ella considera que, pues, que pasa en esa realidad y que no le permite pues moverse. Bueno, entonces aquí cuando el hermano pues se casa y pues efectivamente se va a vivir a Los Ángeles, empezamos a ver que surge como una presencia nuevamente fuerte aquí masculina que se relaciona con el personaje femenino, que es Johnny, quien es un contacto que le han dado para que ella tenga pues en Miami cuando va en sus viajes y entabla de alguna manera una relación sexual con este personaje. Entonces vemos aquí que con el tiempo pasó la tristeza porque Johnny de alguna manera había logrado su sueño americano a nivel personal, pero pues no estaba en capacidad de traer a alguien más para que lo cumpliera, porque de alguna manera él había comprometido hasta su dignidad para poder tener esa vida en Estados Unidos. Entonces digamos que cuando ella es consciente de que Johnny pues no es esa opción que le va a permitir vivir allí, pues entonces se genera una ruptura. Y vemos aquí que es la segunda ruptura que se da porque esa persona, más allá de lo que pueda significar, simplemente no aporta a su proyecto de ser extranjera y abandonar la realidad que tiene en la costa. Entonces, después de que tiene esa ruptura con Johnny, ella manifiesta que tenía tristeza por ella. O sea, tenía tristeza por Johnny porque perdió su dignidad para cumplir su sueño americano y también sentía tristeza por ella. Porque
Muchas veces a lo largo de la vida, según dice el personaje, cada vez que volví a perder a alguien que ni siquiera me importaba, de alguna manera, al perder a ese alguien que no le importaba, lo que ella veía era que cada vez se alejaba un poco más de lograr su sueño de ser extranjera. Entonces, más allá de perder a la persona por lo que represente, es perder una posibilidad más de cambio, una posibilidad más de movilidad social. Ahora vemos que después de que ella ve que se trunca como esas posibilidades de salir y su hermano pues sí ha cumplido ese sueño americano, pues ella va a visitarlos porque su sobrino está enfermo y nos damos cuenta que ella ve de primera mano cómo su hermano ha cumplido ese sueño americano. Y es de esta manera. Odín hacía turnos largos en el hospital y cuando llegaba se quejaba de que los pies se le hinchaban demasiado. Mi hermano trabajaba en un camión de reparto. ¿Reparto de qué? De frutas, verduras, productos de granja local. A Simón, que es su sobrino, lo cuidaba una muchacha jovencita que vivía masticando chicle y oyendo música con unos audífonos enormes, inalámbricos. Entonces nosotros vemos aquí que ese sueño que cumple su hermano de irse efectivamente, pues realmente se aleja también del imaginario que se puede inferir que se tiene del vivir fuera, ¿no? Porque realmente está asociado con lo que se puede ver culturalmente en el entorno en el cual habitan, que es el ocio y es la abundancia, que es un poco lo que se percibe cuando hay contacto con los extranjeros en la obra. Vemos que aquí el sueño americano que cumplió su hermano realmente es muy similar a lo que podía suceder en la vida en la cual ellos estaban, bueno, en la vida que ellos tenían, pues en la costa. Realmente él también podía manejar un camión de reparto y digamos que también podía tener una esposa en la cual pues debía trabajar mucho. Entonces digamos que ver que este sueño americano que se está vislumbrando aquí realmente no se aleja a la vida dura, a la vida de esfuerzos que se puede tener en la realidad en la cual habita. Entonces, al personaje enfrentarse con esa realidad de que el sueño americano también representa un trabajo y ese sueño americano también significa que tiene que haber un esfuerzo y que ese sueño americano de alguna forma se desvanece desde el imaginario que se tiene, pues también vemos aquí que el personaje tiene un quiebre significativo, porque a partir de esa visita, lo que era importante para ella, que era estar vinculada a ser pues azafata y una aerolínea para poder volar, vivir cerca al aeropuerto para estar disponible siempre, pues de alguna forma entra como en un stop, como en un espere un momento esta vida y empieza a regresar a esos lugares que han tenido impacto en ella como persona. Entonces, cuando nosotros vemos que se cae ese imaginario porque ve en el hermano reflejado algo que posiblemente ella también vio reflejado en su realidad, cuando Toño le propone que tengan algo formal, pues se da cuenta que sin importar el lugar, las realidades no van a tener un cambio significativo. O sea, yo puedo moverme del lugar, del espacio en el cual estoy, pero mi realidad va a estar quieta, va a estar inmóvil, va a estar fija, porque de alguna forma con lo que ve con Odina y su hermano, pues comprende que allí no va a tener ese cambio de realidad que ella está esperando y por el cual digamos que ha tomado las decisiones que se presentan a lo largo de su vida, que es buscar a alguien que la saque, no es buscar una movilidad social por medio del estudio, por medio del trabajo, por medio del esfuerzo, o por medio de algo que represente que efectivamente va a ser producto de una decisión individual y consciente, sino que podría ser producto de este sueño americano de alguien más. Entonces, al final de la novela, me concentraba en el horizonte, nuevamente en el horizonte, viendo el mar, que es en donde inicia la novela, que a esa hora, al caer la tarde, estaba vacío. Cuando nosotros vemos que el personaje femenino termina diciendo que ese horizonte es vacío,
Vemos que de alguna manera estamos viendo reflejado pues lo que ha pasado en su vida, que también está vacío, que no se ha construido nada. Entonces, ese vacío está representando realmente la sensación que uno puede inferir que tiene en ese momento esa mujer que realmente ha tomado toda su vida en función de irse, y esa vida que está en función de irse, pues está sin ser consciente de que ese irse, pues de alguna manera no era el camino, de alguna manera no era la forma en la que se había proyectado. Entonces aquí el vacío entra a jugar como que todo lo que pasó en la novela llegó al final justo al momento en el cual inicia, en donde nuevamente el horizonte ya no está cargado de esas posibilidades, sino que se está mostrando como la ausencia de algo y la ausencia de un todo a la vez. Muchas gracias por su atención. Gracias, Mónica. Vale, entonces ahora pues voy a presentar a nuestro siguiente ponente, que es Jorge Mario Sánchez, con su ponencia Inmovilidad Social, Consumismo y Desarraigo en Hasta que pase un huracán, de Margarita García Robayo. Entonces vamos a ver que Jorge Mario Sánchez Noguera es doctor de literatura de la Universidad de los Andes y magíster en literatura por la Universidad Javeriana de Bogotá. En sus tesis de maestría y doctorado abordó el desarraigo en la obra de Roberto Bolán. Ha publicado ensayos, artículos académicos y crítica literaria en revistas nacionales e internacionales, así como en libros recopilatorios. Ha presentado ponencias sobre literatura latinoamericana y mundial en Chile, Estados Unidos, México y Colombia. Fue docente de literatura latinoamericana y norteamericana en la Universidad El Bosque de Bogotá y de lectura y escritura de textos académicos en la Universidad de los Andes de Bogotá. En la actualidad dicta clases de pregrado y posgrado en la Universidad Santiago de Cali. Entonces, Jorge, bienvenido, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, pues, la idea es que yo voy a continuar con algunas ideas que surgieron ahorita en la presentación de Mónica sobre esta novela Hasta que pase un huracán. Y, pues, mi propósito es vincular esta lectura que yo hago de la novela con ese concepto que yo he venido trabajando, pues, desde hace unos años, que es el concepto del desarraigo. Que, pues, lo que yo he observado, pues, sobre todo en la literatura latinoamericana de las últimas décadas, es que es un concepto que está muy presente, es una experiencia que está muy presente, la experiencia del desarraigo, de esa migración, ese exilio, ese movimiento constante de los personajes, incluso de los propios escritores. Entonces, pensando un poco en eso, pues, quiero analizar ese concepto en esta novela. Y, pues, no está de más decir que la propia autora, Margarita García Robayo, pues ella desde hace muchos años, ella es colombiana, pues justamente nacida en la ciudad de Cartagena, pero desde hace muchos años ella no vive en Colombia. Ella estuvo viviendo primero en España y ahora está viviendo en Argentina desde hace ya dos décadas prácticamente. Entonces digamos que esta idea del movimiento, de salir del lugar de origen, de salir del país, está muy presente en toda su obra. Si nosotros analizamos sus cuentos y sus novelas, es una idea que está muy presente. Y pues obviamente en esta novela que nos ocupa, como vimos en la ponencia de Mónica, pues es algo que es como el eje central de toda la novela. Entonces, como yo suelo hacer en estas ponencias, pues yo voy a leer un pequeño texto que traje, pero pues de todas formas mi idea es hacer una pequeña presentación. Un momento. A ver si logro compartir acá algo que yo tengo. Listo. Entonces la idea es que mientras voy a ir leyendo, voy a ir mostrando, igual de la misma forma que lo hizo Mónica, voy a ir mostrando algunas,
algunas ideas, algunas citas que me sirven mucho para pensar un poco esta novela. Entonces, Inmovilidad social, consumismo y desarraigo en Hasta que pase un huracán, de Margarita García Roballo. Un momento. Cuando era niña, a la protagonista y narradora de Hasta que pase un huracán le preguntaban qué quería ser cuando grande, y ella respondía: extranjera. Esta declaración, que aparece en las primeras páginas de la novela, se va a convertir en el leitmotiv de todo el libro. Los lectores vamos a ser testigos de los esfuerzos incesantes de la protagonista por abandonar definitivamente su lugar de origen. Una Cartagena de Indias brutalmente desigual y asediada por las catástrofes naturales. Aunque su familia no está sumida en la pobreza, sí padece el inmovilismo y la incertidumbre de la clase media. Cito: yo odiaba mi ciudad porque era bellísima y también feísima, y yo estaba en el medio. El medio era el peor lugar para estar. Casi nadie salía del medio. En el medio vivía la gente insalvable. Allí no se era tan pobre como para resignarse a ser pobre para siempre. Entonces la vida se gastaba en el intento de escalar y redimirse. Fin de cito. Eventualmente, este anhelo de la protagonista de abandonar su ciudad y su país se convertirá en una lucha constante por escapar de la pobreza siempre acechante y alcanzar el sueño americano, con su glorificación del consumismo y la individualidad. El deseo de la protagonista de ser extranjera implica que ella no sabe en realidad qué es lo que quiere. Esto es evidente en las conversaciones que tenía con Maritza, su única amiga en el colegio. Cito: ella quería ser abogada y trabajar en los juzgados. Yo le decía que yo también, pero era mentira. Yo no quería hacer nada. Fin de cita. Terminado el colegio, la protagonista empieza estudios de derecho, quizá influenciada por lo que le decía su amiga, pero rápidamente los abandona a pesar de que puede recibir una beca por sus buenas notas. Por recomendación de su hermano, decide hacerse azafata de una aerolínea pequeña, ya que, supone, esto le permitirá viajar a otros países para eventualmente radicarse en uno de ellos. Le es asignada la ruta Cartagena-Miami-Cartagena, y aunque al principio ella cree que pronto tendrá otros viajes, esto nunca ocurre y durante años debe padecer el ir y venir entre las dos ciudades, lo cual agrava su inestabilidad identitaria y su desarraigo. Ella siente que no pertenece a ningún lugar y sus vínculos con las personas cercanas, incluyendo su propia familia, se vuelven efímeros e insustanciales. La incertidumbre e inestabilidad se convierten entonces en un estado permanente de la protagonista y se manifiestan en varios aspectos de su vida, sobre todo en su relación con las personas que le son cercanas. Así, desde su adolescencia, ella se siente distanciada de sus padres e incluso desprecia su mediocridad, sus rutinas eternas y sus mezquindades. El peor pecado de ellos es su incapacidad para entender realmente su situación y hacer lo posible por salir de ella. Cito: mi familia, por ejemplo, no tenía autoconciencia. Tenían fórmulas para evadirse, para mirarlo todo desde arriba, por allá lejos, en su pedestal de humo. Fin de cita. Resulta entonces evidente que el desarraigo que siempre ha experimentado la protagonista en relación con la ciudad y el país donde vive se funda en un desarraigo primigenio, el que ella experimenta hacia sus propios padres. De su familia, el único digno de admiración es su hermano, ya que como ella, él siempre quiso escapar, irse de la ciudad y el país, objetivo que alcanzará cuando se case con una hispana residente en Estados Unidos. El aislamiento y desconexión de la protagonista también se manifiesta en relación con las personas cercanas que no hacen parte de su familia. Los sucesos de la novela abarcan aproximadamente 2 décadas. Y durante todo este tiempo, a la protagonista solo le conocemos 3 amigas, Maritza, Susana y Milagros. Maritza fue su gran amiga del colegio, pero tras graduarse de bachiller, ella se marchó con su familia primero a Medellín y después a Perú, y luego se radicó con su esposo e hijos en Panamá. Cuando muchos años después de haberla visto por última vez, Maritza intenta contactar de nuevo con la protagonista, ella siente envidia de la vida al parecer perfecta de su amiga y prefiere ignorarla. Susana, por su parte, es una azafata que hace la misma ruta que la protagonista, y Milagros es su compañera de apartamento. Sin embargo, la relación con ellas dos no es especialmente profunda y terminan distanciándose.
relación con los hombres es igual de inestable y efímera. Tiene algunas amantes que no dejan mayor huella en su vida. El único novio que le conocemos a lo largo de la novela es Toño, otro muchacho de clase media a quien ella termina abandonando justamente por su situación económica. En una escena clave de la novela, ella imagina cómo sería su vida si se casara con Toño y se ve viviendo con él en un barrio cartagenero donde, cito, huele a frito, huele a ron, huele a ciénaga podrida, huele a pobre. Fin de cita. De hecho, pareciera como si ella juzgara a los hombres de su vida por su capacidad para ayudarle a cumplir su sueño de escalar socialmente y abandonar el país. Sus viajes a Estados Unidos la convencen de que este puede ser el lugar ideal para vivir, y por ello contempla la posibilidad de quedar embarazada y hacer que su hijo nazca en ese país, con lo cual los dos adquirirían la nacionalidad. Decide entonces acostarse con un capitán de la aerolínea con el que suele compartir viajes, ya que lo ve como un posible padre para su hijo. Cito, pero no me embarazó, ni esa vez ni todas las que siguieron. Fui al ginecólogo para preguntarle si tenía algún problema. Yo estaba perfecta. Debía ser él. Iba a ser difícil preguntarle. El hombre pensaba que yo tomaba pastillas. Fin de cita. Como era de esperar, el plan con el capitán fracasa. Por otro lado, cada vez que ella viaja a Miami se encuentra con Johnny, un hispano residente en Estados Unidos del que se hace amante. Para la protagonista, Johnny es la imagen del American Dream que ella tanto anhela. Cito, pero él vivía como un magnate, cambiaba de carro cada 6 meses y seguía pagando el mismo leasing. Cobraba un subsidio de desempleo que nadie le controlaba y era con eso que pagaba los moteles donde tirábamos, o las langostas que nos comíamos en Key West, o los VIP passes de los bares de salsa a los que le gustaba llevarme en la calle 8. Johnny vivía a expensas de su mujer, mitad gringa, mitad ecuatoriana, y compraba hasta los calzoncillos de marca. Alimentaba rigurosamente su pequeño sueño americano como si temiera que, si un día se olvidaba de hacerlo, se desplomara a sus pies como un pajarito famélico. Fin de cita. Efectivamente, el American Dream de Johnny se derrumba cuando su esposa se entera de que tiene un amante, la protagonista. Cito, no supe más de él, y con el tiempo pasó la tristeza, pero me llené de lástima. Primero por él, porque debía haber perdido todo. Después por mí, porque había perdido los paseos por Miami, la langosta y la champaña, los atardeceres en Mallory Square, la buena vida a la que Johnny me había acostumbrado. Y después por mí, otra vez por mí, muchas veces a lo largo de la vida, cada vez que volví a perder a alguien que ni siquiera me importaba. Fin de cita. A lo largo de la novela vemos justamente eso. A la protagonista parece no importarle nadie en realidad, ni sus padres, ni sus amigas, ni sus amantes. Desde niña parece haberse abocado a una individualidad extrema, a una soledad profunda. Y esta individualidad está ligada a su desarraigo, a su convicción de que ella no pertenece a la ciudad en la que vive ni a la clase social de su familia. Así, podemos entender el desarraigo en la novela en términos no solo espaciales, sino también sociales y económicos. El deseo de escapar es una manifestación de un deseo más profundo, el de escalar socialmente, cueste lo que cueste. Hay un momento en que la narradora lo dice de forma explícita. Cito, si yo fuera rica, no me querría ir. Los ricos pueden vivir bien en cualquier parte. Ser rico consiste en tener el poder de paliar la adversidad. Fin de cita. En la novela, esta adversidad es presentada una y otra vez como una absoluta vulnerabilidad ante los elementos. Las personas pobres de Cartagena padecen las inclemencias del clima, que pueden hacerlas perder sus casas, sus pocas posesiones e incluso sus vidas. Cito, hubo una época en la que el clima cambió. La radio decía que la ciudad atravesaba una temporada trágica, no en la zona moderna donde vivían los ricos, sino en los barrios que bordeaban la Ciénaga de la Virgen, que, como estaba llena de porquerías, se desbordaba. Y las casas enclenques se hundían en el fango. Fin de cita. Algún tiempo después vuelve a ocurrir lo mismo. Cito, en diciembre un viento fuerte se llevó las casas de un barrio pobre. Fin de cita. Y luego otra vez. Cito, y volvió a llover. En un pueblo cercano al río Magdalena se ahogaron hasta los perros. En un caserío cercano a la Ciénaga de la Virgen se murieron 4 niños y una maestra. Fin de cita. Mientras esto ocurre, la Cartagena rica se va haciendo cada vez más próspera y atrayente para los ricos y famosos del mundo. Cito,
Yo le contaba cosas de la ciudad, que en el centro estaban haciendo palacios y que se estaba llenando de famosos, que ya tenían casa Julio Iglesias, Carolina de Mónaco, Mick Jagger, Lady Gaga. Fin de cita. La protagonista vive, entonces, el desarraigo producido por una sociedad atrozmente desigual, en la que la ambición desmedida, la individualidad extrema y el consumismo son los salvavidas que les permiten a las personas de clase media mantenerse a flote por un tiempo incierto, mientras que las personas que están en una situación económica más precaria se hunden irremediablemente. El sociólogo Zygmunt Bauman ha estudiado esta situación al analizar la individualidad y el consumismo desaforados de nuestro mundo contemporáneo y su relación con el desarraigo al que nos vemos abocados. Según él, nos encontramos inmersos en la sociedad moderna líquida, en la que, cito, las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en unas rutinas determinadas, y por lo tanto vivimos en condiciones de incertidumbre constante. Fin de cita. Así, en nuestra sociedad contemporánea, millones de individuos, incluso aquellos que nunca han emigrado ni se han exiliado, viven la experiencia de la extraterritorialidad, en el sentido de que, cito, no pertenecen verdaderamente a ningún lugar. Están en, sin ser de, el espacio que ocupan físicamente. Fin de cita. Los rasgos constitutivos de la extraterritorialidad son, cito, la desemantización del espacio, la fragilidad y desechabilidad de los significados, la indeterminación y plasticidad de las identidades y la permanencia de lo efímero. Fin de cita. Y como hemos visto, la vida de la protagonista de Hasta que pase un huracán está sumida en la indeterminación identitaria, la fragilidad del mundo que la rodea y la no pertenencia, lo que la lleva a anhelar una vida de placeres y consumo en los Estados Unidos. De hecho, para Bauman, el consumismo es la solución que la sociedad contemporánea da a sus miembros para contrarrestar la inseguridad e incertidumbre de sus vidas, su ansiedad y su deseo siempre insatisfecho. La lógica del consumismo, escribe Bauman, va encaminada a satisfacer las necesidades de los hombres y las mujeres que se esfuerzan por construir, preservar y renovar su individualidad. Fin de cita. Todos nos encontramos participando en la carrera del consumo, en la que la línea de llegada siempre se desplaza más rápido que el consumidor más veloz. Inevitablemente, este consumismo desaforado afecta también los vínculos humanos. Cito, la moderna razón líquida ve opresión en los compromisos duraderos. Los vínculos durables despiertan su sospecha de una dependencia paralizante. Esa razón le niega sus derechos a las ataduras y los lazos, sean espaciales o temporales. Para la moderna racionalidad líquida del consumo, no existen ni necesidad ni uso que justifiquen su existencia. Las ataduras y los lazos vuelven impuras las relaciones humanas, tal y como sucedería con cualquier acto de consumo que proporcione satisfacción instantánea, así como el vencimiento instantáneo del objeto consumido. Fin de cita. Por esta razón, nos encontramos en la actualidad, según Bauman, ante, cito, la descomposición y el languidecimiento de los vínculos humanos, de las comunidades y de las relaciones. Fin de cita. Hombres y mujeres, a pesar de estar desesperados por relacionarse, cito, desconfían todo el tiempo de estar relacionados para siempre, por no hablar de eternamente, porque temen que ese estado pueda convertirse en una carga y ocasionar tensiones que no sienten capaces ni deseosos de soportar. Fin de cita. El amor en la sociedad contemporánea sería entonces una serie de intensos, breves e impactantes episodios, atravesados a priori por la conciencia de su fragilidad y brevedad. Como vimos, el desarraigo de la protagonista de Hasta que pase un huracán es tan profundo que sus relaciones personales son siempre frágiles y efímeras, con una posible excepción, su relación con Gustavo, sobre la que hablaré más adelante. Ahora bien, ¿la novela presenta algún tipo de respuesta a esta situación de desarraigo, en la que la única salida para la protagonista pareciera ser alcanzar el sueño americano? El final de la novela parece apuntar a dicha respuesta, a pesar de que lo que vemos es el derrumbe de los sueños de la protagonista y la aceptación de su fracaso. El punto de quiebre estaría en el viaje que la protagonista hace a Los Ángeles para visitar a la familia de su hermano. Él ya tiene la nacionalidad estadounidense por el hecho de haberse casado con una hispana residente en ese país y haber tenido un hijo allá. En teoría,
Él está viviendo lo que la protagonista siempre buscó y nunca pudo lograr, y por eso ella siempre lo envidió. Sin embargo, lo que encuentra en Los Ángeles es decepcionante. Su hermano y su cuñada trabajan turnos extenuantes para poder entregarse de lleno al consumo, un consumo desaforado que incluso los ha engordado. Cito, había electrodomésticos por todos lados y la nevera se derramaba de comida. Toda esa comida se veía apetitosa y suculenta, pero después no sabía nada. Fin de cita. El hecho de que la comida no sepa nada ilustra metafóricamente la profunda decepción que la protagonista con esa vida ultraconsumista y vacía. Cito, Los Ángeles era un bluff. No se llegaba a ninguna parte caminando, ni sola. Me la pasaba sentada en el porche, pensando que nunca me iría definitivamente a ninguna parte, que estaba condenada a salir y volver y salir y volver. Y eso era lo mismo que no haberse ido nunca. No, era peor. Fin de cita. Pero es también en Los Ángeles donde ella aparece por primera vez conectar realmente con alguien, su sobrino Simón, con quien suele sentarse en el porche para ver la lluvia caer. Ella empieza a contarle historias al niño que lo hacen reír, historias que sin embargo es incapaz de terminar. Cito, y ya no supe cómo seguir porque no conocía esa historia ni ninguna otra, y Simón me miraba expectante. Fin de cita. Aunque la protagonista no nos dice qué siente al hablar con el niño, un rasgo crucial de esta voz narrativa tan parca en la expresión de sus emociones, el hecho de que haga lo posible por hacerlo reír, algo poco usual en ella, nos habla de la posible conexión entre los dos, así sea momentánea. Las historias inconclusas que la protagonista le cuenta a su sobrino nos recuerdan las que Gustavo le contaba a ella. Gustavo, un vendedor de pescado que emigró un día a Cartagena y cuya edad y país de origen son inciertos, es la única persona con la que la protagonista tuvo una relación duradera en los años en que transcurre la novela. Sin embargo, fue desde siempre una relación extraña y problemática, sobre todo porque él abusó sexualmente de ella cuando era todavía una adolescente. A pesar de eso, ella empezó a visitarlo asiduamente en su cabaña a orillas del Mar Caribe y a escuchar las historias que él le contaba sobre sus supuestos viajes por varios lugares del mundo. Con el paso de los días y al pasar de un relato a otro, Gustavo va modificando la información sobre su lugar de origen y sobre su familia. Sus relatos, además, son inconclusos, llenos de digresiones que nunca llevan a nada. Cito, Gustavo, en la mesa de trabajo, contaba una historia. La historia comenzaba con una anécdota precisa y terminaba en cualquier parte. Fin de cita. Las historias de Gustavo son, entonces, un puro movimiento sin un destino fijo. Y esta sería precisamente la razón por la que le parecen tan atrayentes a alguien que anhela el movimiento por sobre todas las cosas. Michel de Certeau ha observado que el relato en sí mismo es movimiento y desborde. Cito, allí donde el mapa corta, el relato atraviesa, ya que este es topológico, relativo a las deformaciones de figuras, y no tópico, que define lugares. Fin de cita. El relato es una forma, cito, múltiple, insidiosa, movediza. Es el delincuente que solo existe al desplazarse y que privilegia el recorrido sobre el Estado. Es una movilidad contestataria. Fin de cita. Así, este movimiento sin rumbo de los relatos del migrante Gustavo exacerba el desarraigo de la protagonista, quien ve en ellos las posibles ramificaciones de una vida incapaz de quedarse quieta. Son la representación de la incertidumbre y la inestabilidad de la protagonista, de sus anhelos siempre insatisfechos. Lo curioso es que estos relatos de viajes son narrados por un migrante que decidió dejar de viajar, que decidió quedarse para siempre en la ciudad de donde la protagonista desea escapar. Ella se lo dice a su sobrino Simón, cito, Gustavo era un rey sabio que cambió su reino por una choza frente al mar. Fin de cita. Esta diapositiva vemos un contraste que me llama mucho la atención de la novela y es las primeras frases y las últimas frases. Y hay como un vínculo muy fuerte entre ambas y es lo que trato de analizar acá en este último párrafo. Tras su regreso de Los Ángeles, a la protagonista le informan que Gustavo se ha accidentado y necesita a alguien que lo cuide, ya que él no tiene familia en Cartagena. Aunque al principio ella se muestra reacia a encargarse de Gustavo, termina cediendo y se van a vivir juntos en la choza de él. Ella no vuelve a su trabajo de azafata,
se queda pescando con Gustavo a pesar de que él se ha quedado prácticamente sin clientes. Gustavo sigue contándole historias, pero un día ella deja de escucharlas. Cito, fue fácil. En vez de oír su voz armando frases estiradas, oía el sonido de las olas y del viento. Fin de cita. Al final de la novela, la protagonista ha cambiado el movimiento sin rumbo fijo de las historias de Gustavo por el movimiento monótono y repetitivo de las olas y el viento, y ha cambiado el anhelo por el sueño americano y su consumismo desaforado por una vida precaria, en la que ellos mismos pescan lo que consumen, que es además lo mínimo que necesitan para vivir. Al comienzo de la novela, el horizonte era la representación de un más allá en el que aguardaban el mundo entero y sus posibilidades infinitas. Cito, lo bueno y lo malo de vivir frente al mar es exactamente lo mismo, que el mundo se acaba en el horizonte, o sea que el mundo nunca se acaba, y uno siempre espera demasiado. Fin de cita. Pero al final de la novela, este mismo horizonte ya no ofrece nada. Cito, entonces me concentraba en el horizonte, que a esa hora estaba vacío. Fin de cita. El final de la novela es entonces el fin de los relatos y del movimiento, y la aceptación de la precariedad y el vacío fundamental de su vida. Gracias. Voy entonces a presentar la siguiente ponencia, que se titula Las formas de sobrevivencia en distancia de rescate, de Samantha Schweble. La ponente es Helen María Martins Vasconcelos. Ella es estudiante de doctorado en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Investiga en su tesis cómo las literaturas contemporáneas brasileña, hispanoamericana e incluso estadounidense trabajan con el tema del fin del mundo y cómo los personajes intentan sobrevivir a las catástrofes. En su maestría ha trabajado con la literatura hispanoamericana y los formatos televisivos. Helen María también es traductora literaria y editora de libros didácticos. Entonces, te damos la palabra, Helen. Gracias, Jorge. Voy a leer, ¿está bien? Las formas de sobrevivencia en distancia de rescate, de Samantha Schweble. Distancia de rescate es la primera novela de la autora argentina radicada en Berlín tras sus libros de cuentos. Publicada en 2014, se trata de un relato dialógico en el cual dos personajes, David y Amanda, reconstituyen un pasado reciente en un presente no marcado, de modo que esos tiempos se entrelazan para que se llegue en el punto exacto en que nacen los gusanos. Desconstruyendo el mito idílico del campo, la novela se sitúa en un pueblo rural donde las plantaciones de monocultivo transgénico transformaron no solo la dinámica social y económica de las poblaciones rurales, sino también la relación de esas personas con la tierra, con las plantas, los animales e incluso con sus propios cuerpos. El campo ya no es más ese lugar heterotópico donde la clase media urbana va en vacaciones, en un espacio bucólico donde el hombre supuestamente no intervino y donde por lo tanto es posible encontrar silencio, agua cristalina y aire puro. Ir al campo era acercarse a la ilusión natural y ociosa que de hecho en el comienzo de la novela la historia invita a imaginar. Amanda y Carla son vecinas y recién presentadas una a otra, toman sol de bikinis al lado de la alberca en la casa de veraneo de Amanda, que vino de la ciudad. Amanda desconoce las políticas agropecuarias neoliberales y aún ve el campo como el otro, diferente de la ciudad, y las personas de allí como diferentes de ella. En la segunda página incluso, admite que hay algo de fascinación y repulsión por todo eso. La imagen del campo ya empieza a convertirse en un espacio de peligro letal. El campo está tomado por las empresas multinacionales, por las tecnologías de cultivo inmunológico de la soja, contra plagas, fungos, insectos, a servicio del lucro, que necesita que la soja sea cosechada todo el año, sin importarse con el ambiente alrededor o las personas que allí viven. Eso porque los herbicidas no se restringen apenas a las plantaciones de soja. Ya se esparcieron y siguen siendo esparcidos contaminando agua, tierra, aire y sociedad, que se ve obligada a encarar tres opciones. Abandonar sus campos, emigrando a la ciudad, quedar y trabajar para esas empresas de agricultura transgénica,
o sufrir la violencia del proyecto político y económico, amenazas, asesinatos, envenenamientos por los poderes de las empresas y del Estado, y ver todo el escenario descomponerse y ser eliminado sin ninguna intervención de protección a sus antiguos dueños. Quiere decir, es una especie de neocolonización, una colonización que no termina nunca, y solo lo que resta a los otros es la aniquilación. Mientras los agrotóxicos dan una sobrevida a la soja, maximizando su vida y librándola de las plagas, para los humanos la consecuencia es opuesta. Sus cuerpos contaminados se intoxican y se deforman, se transfiguran. En muchos casos, la muerte es cierta en poco tiempo, como es para los animales. Sus vidas no importan. El cuerpo abyecto tampoco interesa al Estado, pues este ya no tiene utilidad y por lo tanto está condenado al abandono. La propia Amanda, después de un tiempo, empieza a darse cuenta de que las cosas no son lo que parecen y percibe que el agua y la tierra están envenenados y por eso hasta el verde que ve es falso, ilusorio. Cito, más allá la soja se ve verde y brillante bajo las nubes oscuras, pero la tierra que pisan desde el camino de entrada hasta el riachuelo está seca y dura. Cierro cita. Además de eso, ella también siente miedo y rechazo al ver los primeros niños enfermos con sus manchas en la piel y sus macrocefalias. Cito, está bien que Nina vea esto, pienso. Está bien que sepa que no todos nacemos iguales, que aprenda a no asustarse. Pero secretamente pienso que si esa fuera mi hija, no sabría qué hacer. Es algo horroroso. Cierro cita. Ella aún piensa que son problemas de nacimiento, no de contaminación. Sin embargo, esa percepción cambia cuando ella empieza a sentir los efectos de la intoxicación en su propio cuerpo. Y así como David, que se vio más identificado con los niños enfermos que de su propia familia después de su contaminación, Amanda, durante su tomada de conciencia de que ella también está enferma, resignifica no solo la vida de esas personas, sino también su propia vida, ahora ya identificada con el otro. La vulnerabilidad hace que ella los reconozca y que se vea parte de esos cuerpos que ya no importan. Lo que esas personas tienen en común es justamente la precariedad de sus cuerpos, lo que David ya tiene muy claro. David es un niño de aproximadamente 8 o 9 años, pero que por cuenta de la intoxicación ocurrida 6 años antes, su madre Carla, sabiendo que no le serviría de nada ir al hospital, recurre directamente a la curandera del pueblo, la mujer de la Casa Verde, para que ella le haga a su hijo un ritual llamado de transmigración para salvarle la vida. En ese ritual, su alma se dividiría en dos. Otra mitad del alma también vendría a su cuerpo, pero la mitad de la enfermedad también se iría, y así su cuerpo podría seguir vivo. Pero, después del ritual, a pesar de mantener el cuerpo, David ya no era el mismo que antes, y pasa a hablar y actuar distinto. Pasa a llamar a su madre por el nombre, Carla, y tiene gestos y expresiones de un adulto. Ese nuevo David es lo que conocimos, que guía y manipula la conversación con Amanda desde el principio, coprotagonistas del relato de la contaminación de los olvidados, de la catástrofe en curso. Como decimos al principio, David y Amanda, ambos intoxicados y ya conscientes de la muerte cercana, mantienen un relato dialógico del inicio al fin del libro, con la finalidad de buscar el origen de la contaminación de Amanda, la genealogía de su enfermedad. Como el veneno es invisible y muchas veces viene con el aire, la muerte viene del viento, es preciso reconstituir con muchos detalles sus días en el campo para encontrar aquello que no se ve, pero que contamina y que se siente dentro. Cito, a veces no hay tiempo para confirmar el desastre. Cierro cito. No obstante, a pesar de la riqueza de detalles en algunas descripciones de la historia de Amanda, lo que marca esa construcción de la narrativa es una ausencia de informaciones. No se puede precisar la duración de los acontecimientos, mucho menos dónde y cuándo realmente están, salvo unos momentos, en el momento de la narración del presente. Eso porque, como dice David, esas informaciones no son importantes. Cito, nada de esto es importante, estamos perdiendo el tiempo. Y otra, seguí, no te olvides de los detalles. Eso es una opinión tuya, eso no es importante. Cierro cita. En varios momentos, él pide rapidez a la protagonista, ya que al final, ninguno de los dos tiene tiempo que perder. Como una mayéutica socrática, David, en el papel de Sócrates, hace preguntas a Amanda y la escucha, conduciendo sus reflexiones, jerarquizándolas y construyendo relaciones invisibles entre ellas,
en búsqueda de que la propia Amanda llegue a las conclusiones, como si la verdad, siempre latente, ya fuera sabida por él, desde antes mismo del comienzo del relato. Y no solo porque David ya tiene conciencia de lo que es importante, sino también porque esa historia ya fue contada antes. Dice David, cito, Amanda, necesito que te concentres. No quiero empezar otra vez desde el principio. Pero Amanda, ya pasamos por eso también. Ya hablamos del veneno, de la intoxicación. Ya me contaste cómo llegaste acá 4 veces. Cierro cito. Es en esa reconstrucción paulatina de la historia que Amanda hace que descubrimos cómo fueron sus conversas con Carla, cómo ella supo del contagio de David cuando él tomó agua del río, así como uno de los caballos que murió en el día siguiente. Y en esa conversación entre David y Amanda, que ella empieza a percibir que la enfermedad por la cual está siendo tratada le coloca en la misma condición corpórea que los otros humanos y animales intoxicados. No es porque vino de la ciudad que está inmune. Ya no hay diferencia entre territorios. La política económica neoliberal les coloca en una misma identidad, la de despojo. Según Espósito, Robert Espósito, comunidad e inmunidad son conceptos fundamentales para entender los movimientos diferentes delante de la experiencia del contagio. Para explicar el concepto de inmunidad, el autor hace uso de las etimologías de ambas las palabras, derivadas de munus, que significa don, deber u obligación, comunitas, sería un don no propio de alguien, pero común a todos, y que exige, por lo tanto, la donación de uno para el otro. Mientras inmunitas supone la exención de esa condición, y por lo tanto, inmune sería aquel que es exonerado, que está a salvo de las obligaciones comunes y de los peligros que afectan a los que están en comunidad, rompiendo así el sistema de circulación y reconstruyendo las fronteras entre lo que es propio y lo que es común. El concepto de inmunidad, según el autor, es una categoría histórica y coincidente al concepto de modernidad. Afirma Espósito que el término empezó a ser usado en el ámbito médico y jurídico, pero luego se extendió a otros ámbitos y hasta en otros sentidos de la contemporaneidad. La noción de inmunidad es indispensable para proteger la vida propia, las ropas, las medicinas, las armas, ya que la autoprotección casi siempre fue una exigencia de todas las civilizaciones. Pero al elevar demasiado su acción e importancia, se torna una especie de insidia, donde no solo la dimensión y la existencia colectiva se pierde, sino también la libertad individual. Pues en exceso, la inmunidad, además de negar el común, la circulación de sentido, acaba por negar la propia vida. En suma, lo que protege el cuerpo individual de un mal también puede llegar a impedir su propio desarrollo. Lo que vemos hasta aquí, en Distancia Rescate, es que no hay más ni uno ni otro, ni lo que es propio ni lo que es colectivo, ni la vida ni la muerte de forma delimitada. La contaminación invisible disolvió las fronteras. El contagio no es sinónimo de muerte inmediata, al menos en un primer momento, sino de una conciencia de muerte que puede acarrear en resignación o resistencia. Además de eso, el contagio en larga escala deja de ser algo solamente biológico y pasa también a ser un problema de orden social, así como la SIDA en las décadas finales del siglo XX, visto que las diversas enfermedades que los pesticidas causan en los personajes son consecuencia de una política pública de exclusión del otro, que no es productivo al Estado, que no se homogeneiza en el cuerpo homogéneo pretendido. El contagio y sus consecuencias es lo que confirma no solo la vulnerabilidad del cuerpo, su condición de ser abierto a algo que le desapropia de ser lo que es propio, sino también es lo que evidencia su valor precario para el Estado. Las leyes y derechos en favor de las personas son fluidos y se mueven conforme interés. Según Butler, en Vida Precaria, esos derechos existen para la protección individual del sujeto universal abstracto, esto es, los dueños de los medios de producción y en alguna medida la fuerza de trabajo, que es un concepto inestable. Estos marcadores de aceptación de quién forma parte de aquellos que merecen vivir, ¿no?, y por lo tanto merecen los cuidados de manutención de la vida, no son previamente dados, interfieren en la gestión de la vida y en el valor dado a ellas. Son marcadores de distinción.
el sexo, género, la orientación sexual, la religión, raza, clase, generación, local de origen, local donde vive, etc. Y a partir del cruce de identidad es que será calculado cuánto un individuo puede participar o no de la política, de los medios de producción de trabajo, cuánto tendrá acceso a la salud, cuánto las leyes los protegerán o no. La precariedad de los cuerpos supera y está más allá de las fronteras geográficas y de las clases sociales. Ella atinge a todos aquellos que no interesan al conjunto social que decide, a través de discursos científicos, religiosos, capitalistas, positivistas, quién forma parte y quién no, ¿no? Y quién debe ser invisibilizado. Además de eso, esas marcas fluidas, como diría Blotter, esos marcos muebles, que determinan cuánto una vida puede ser vivible o cuánto determina una vida que puede ser matable, para que haya la admisión de la existencia, es decir, que una vida sea reconocida como vida, es necesario que se enmarque y se comporte dentro de normas específicas. Lo que enmarca una vida como vivible y otra como matable tiene que ser necesariamente fluido para tiempos y espacios específicos, pues dependiendo del contexto, una vida puede significar más o menos, incluso llegar al punto de no significar nada. Así, como el reconocimiento de una vida matable o vivible, también una vida puede ser o no pasible de duelo. La respuesta difiere justamente a partir de esas marcas de precariedad. El duelo como función política es importante, porque diferencia la mera vida natural, reducida a la vida biológica, de la vida cultural y social que el sujeto tuvo, que gana nombre, apellido, herencia genética, nacionalidad, derechos diferenciados. El duelo permite superar y conservar. Al mismo tiempo que una vida no empieza en el nacimiento, ella no termina en el certificado de óbito, porque hay algo más que permanece, la memoria de los vivos. Además, así como lo que vino de previda y que por lo tanto no es propio, es común, la posvida, o sea, el duelo, también tiene una dimensión pública común, los cementerios, los velorios. Ser digno de duelo o no ser, entonces, es un marcador interseccional de discriminación. En la obra vemos dos movimientos en relación a eso. Uno es que Carla, en una recusa del luto del duelo inminente, para conservar el cuerpo del hijo, lo somete al ritual místico de la transmigración, para que el cuerpo al menos siga vivo. El otro movimiento es el entierro que hace David de los animales muertos que encuentra en el camino. David, después de la transmigración, pasa a velar los animales enfermos, empujar a algunos hacia las tumbas y a enterrarlos después de muertos. De algún modo, David pasa a ser transmigrador de esos animales, dándoles una posvida posible. Amanda ve que David sepultó a 28 animales, entre potros, perros y patos muertos, por el veneno. Al enterrarlos, David hace lo que consideramos ser un movimiento de resistencia a la muerte. Él califica la vida de esos seres de importancia y por eso también pasan a ser dignos de duelo. David los empuja hacia la tumba y hace lo mismo con Amanda al final del duelo, del relato. Cito, ahora voy a empujarte. Yo empujo a los patos, empujo al perro del señor Hesser, a los caballos. Cierro cito. Empujar e enterrar es reconocer un movimiento político y público de la historia de una vida. No enlutar, no hacer el duelo, es lo que permite que el Estado se desresponsabilice por la muerte de esos seres y que ninguna de esas vidas sea reconocible como vida. El acto de enterrar, aunque sea ellos por ellos, es decir, los contaminados por los contaminados, pasa a ser un movimiento de resistencia, de encontrar sentido y dar valor a esa comunidad de los que nada tienen en común, además de la conciencia del fin. No hay inmunidad ni tampoco comunidad que los proteja. Así, acaban por crear otra comunidad. En un momento del relato, incluso Amanda cuenta de cuando vio pasar por la calle varios niños juntos. Cito, 33, corrige David, pero el número cambia. Chicos con deformaciones, no tienen pestañas ni cejas, la piel es colorada, muy colorada y escamosa también. Cierro cita. El concepto de comunidad de Jorge Alemán nos ayuda a entender qué es lo que hace que eso parezca una comunidad a pesar de nunca terminada. Según el autor, una comunidad es definida no por haber una esencia o un discurso único que la delimita,
sino por su naturaleza siempre abierta, ya que los sujetos que la constituyen así también lo son, abiertos, expuestos, y que nunca pueden ser representados en su totalidad por un único significante. Es claro, afirma Alemán, que estos sujetos hablantes sexuados mortales son compelidos a buscar significantes, incluso otros sujetos para intentar completar su vacío estructural. Pero, aunque un sujeto siempre necesite del otro para existir, el autor dice que lo que hay en común entre todos los sujetos es solo el encuentro entre sus soledades, ya que no hay propiedades comunes sociosimbólicas entre ellos y, por lo tanto, tampoco la posibilidad de una relación estable y definitiva. Esa idea de común sin fundamento identitario que surge en la soledad de los que nada tienen en común, además de un estar juntos, uno con los otros, se acerca a la idea también de Jean-Luc Nancy, en el cual el autor dice que ya no existe la idea del ser común, que posee una voz que representa a todos nosotros, sino más bien la idea de un ser en común, o simplemente un ser con, que tiene como condición primordial la coexistencia, con, entre, en, fuera, para, un y otro, la exposición de uno a los otros, de uno con los otros, de uno entre otros. Nancy plantea que el ser con, antes de ser algo, ya está expuesto al mundo, pues la experiencia solo se da en el reparto de sí, en el fuera de sí, exactamente en el límite que los seres se articulan. En la obra de Schwebelin vemos estos seres tan abiertos, tan expuestos a la experiencia fuera de sí, que incluso el veneno no es solo una amenaza que se sitúa entre el interior y el exterior, entre el propio y el común, sino que pasa a formar parte de los seres. Así como las nociones de qué es agua, aire y veneno, que no son más distinguibles por la contaminación. El mismo ocurre cuando Carla permite el ritual de transmigración a David y le proporciona una forma de sobrevida. Tanto que David confiesa a Amanda, cito, no es tan malo morirse. Cierro cita, la propia madre ya no sabe dónde termina David y empieza el nuevo sujeto. Ya termino. Sin embargo, es solamente a partir de esa sobrevida proporcionada que David pasa a tener voz y potencia de ser protagonista. Y ahí está la segunda resistencia que encontramos en la obra, la de los excluidos, la de los abyectos, los negligenciados, cuando esos pasan a contar todo lo que permaneció oculto por el discurso oficial. Es él, David, que toma la palabra y hace preguntas con el objetivo de construir un relato, recuperar su sentido y su historia de colonizado, colonizado incluso internamente. Es él el que incorpora la voz que revela la necropolítica actuando sobre los cuerpos y que interviene sobre la realidad. David dice en un momento, cito, siempre estuvo el veneno, cierro cito. El veneno parece solo cambiar de composición, pero siempre hubo algo, una enfermedad, una política para exterminarlos. En ese proceso por la búsqueda de la genealogía de la enfermedad, los protagonistas no solo luchan contra el reloj, o mejor dicho, no luchan contra el reloj para su sobrevivencia, visto que ya están condenados a la muerte, sino que luchan por su sobrevida, su posvida, como el duelo que da la sobrevida a los muertos. Lo importante, parece empujar David, no es la sobrevivencia, sino la reapropiación de sus vidas, de sus cuerpos y de aquellos que no tuvieron la chance. Y la reivindicación de su historia común, de sus vínculos y de la verdad dicha a partir de sus propias voces y no contada por los otros. Es la reivindicación del relato propio contra la historia única. Es curioso incluso que el diálogo es realizado por un niño y una mujer. Sujetos que ya de antemano tienen sus voces silenciadas. Pero más aún, como la vida y la muerte ya no pueden ser separados por un hilo imaginario de distancia, ya que esa distancia de rescate que calcula la distancia entre una persona que puede salvar a la otra que está en peligro, pasa a ser inútil cuando la amenaza es invisible, lo que permite construir la narrativa es justamente la existencia de ese entre, donde los personajes están. En ese lugar y tiempo indefinidos. Si vivos ya no tenían voz y muertos tampoco tendrán, es en ese momento de las ruinas sobre las ruinas que la posibilidad de la construcción se realiza, en el tiempo y espacio de resistencia, que el relato no se define.
aún hay tiempo, pero poco. Tanto que David lo alarga e incluso lleva a Amanda a un tiempo posterior a su muerte para que ella vea lo importante. Cito, quedan segundos, pero todavía podrías entender lo importante. Voy a empujarte hacia adelante para que puedas escuchar a mi padre. Solo habrá pocos segundos de claridad. Cuando mi padre hable, no te distraigas. Cierro cita. En la última página, la conversación se traba entre el padre de David y el padre de Nina, ya viudo de Amanda. Y el padre de David dice que David, cito, ahora se le dio por atarlo a todo. Cierro cita. Y señala a un cómodo donde hay muchas cosas colgadas por un sisal o atadas entre sí por un sisal. Tal vez esa sea la última resistencia que el relato nos muestra. De aquello que sobra, los vínculos, es necesario atarlos y que nos atemos a ellos. Cualquier semejanza con el contexto que estamos pasando no es mera coincidencia. Gracias. Muchas gracias a ti por compartirnos tu reflexión, María. Ahora vamos a continuar con nuestra siguiente ponente, Ana María Viñas, que nos va a presentar Caribe Now for Sport, una lectura biopolítica de Hasta que pase un huracán. Ana María es profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia, especialista y maestranda en gestión cultural de la Universidad de Buenos Aires, con cursos de actualización en edición de la UNAM, México, y la UTN, Argentina, docente de grado y de cursos de extensión de la carrera de edición de la Facultad de Filosofía y Letras, ponente y autora de artículos académicos a nivel regional. Actualmente se desempeña como coordinadora editorial y editora técnica para diversos centros de investigación e instituciones académicas en Argentina y en Colombia. Ana María, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias a todos y me alegra poder compartir esta mesa con obras tan interesantes. Ya hemos estado escuchando un poco sobre la obra de Margarita García Roballo y mi ponencia pretende ampliar un poco lo que ya hemos escuchado anteriormente, pero se vuelven a repetir y volvemos a encontrar los mismos temas y abordar lo que nos comentaban los compañeros. También voy a hablar un poco sobre las desigualdades sociales, los desarraigos, el sueño americano, que son temas constantes en la obra, pero el enfoque que le quiero dar es el de la biopolítica, y a lo mejor allí se conecta un poco con la ponencia anterior, con Eren y con lo que hablaba sobre la obra de Schwerin, y sobre lo que las temáticas que estamos discutiendo actualmente. Es innegable pensarlo en este momento. Entonces, ese era un poco también el enfoque que le quiero dar a la obra de Margarita García y pensar los cuerpos también como actos políticos y cómo se pueden discutir las sexualidades y las maternidades, en este caso, en el cuerpo femenino. Empiezo leyendo un poco y cualquier cosa se puede comentar, también voy a ir comentando. En contracara al modelo utópico del Caribe for Sport, esta obra de Margarita García Roballo explora problemáticas propias de las narrativas posmodernas. Hasta que pase el huracán, se trata de un relato corto en el que la intimidad y lo social se mezclan. Una narrativa en primera persona, con ciertos elementos autobiográficos, en la que se articulan las experiencias subjetivas con lo social, esas problemáticas individuales siempre conectadas colectivamente. A partir de la historia de una joven cartagenera que lo único que tiene completamente claro y que será la motivación de todas sus decisiones es que quiere ser extranjera, la autora expresa la división y grandes diferencias sociales de la sociedad cartagenera que bien podría ser la sociedad colombiana o la sociedad caribeña, y la manera en la que el cuerpo y sus distintas representaciones posibilita este diálogo entre lo íntimo y lo público. Vivir en la otredad, ser extranjera. En la novela se revela como forma de autodefinición, que entra en discusión con el concepto de identidad y de otredad. Hablamos de la pertenencia física,
pero también hablamos de la pertenencia social y de la pertenencia emocional, y sobre todo de la crisis de este concepto de Estado-nación que revela las sociedades contemporáneas. La otredad aquí nos muestra las mutaciones en el capitalismo contemporáneo y se posiciona en una teoría social crítica. ¿Qué significa entonces ser extranjera? ¿Qué significa ser extranjera en Cartagena o proveniente de Cartagena? Por un lado, demuestra la apatía y el tedio cuando ya no se pertenece a un lugar, aun cuando todavía se vive en él. Cuando no se perteneció nunca, al menos no a esa Cartagena de exportación, esa Cartagena de postales y de y para los extranjeros. No es casual que el epicentro del relato sea una ciudad turística llena de extranjeros quienes son los dueños de la parte más opulenta de la ciudad. La protagonista ya era ajena a su propia ciudad, ya era extraña a una sociedad a la que pretende pertenecer. Ser extranjera es ser parte de esa esfera, del lugar. Es ser parte de esa sociedad, aunque sea desde un lugar alterno. Refleja esa distancia que delimita el centro y las periferias, y esas problemáticas propias de las periferias económicas y las periferias sociales, en contracara al proyecto neoliberal de exportación, la manera en la que los propios habitantes de la ciudad son excluidos de las mismas. Entonces, no solo implica el extrañamiento, la distancia, sino también el desarraigo, que en la novela se ve con la presencia no tanto de los padres o el hermano, sino de Toño. Esa escena, que los dos compañeros también comentaron y citaron, pero que es una escena poderosa en la obra, en la que Toño está abajo, en la lluvia, esperando a que ella lo llame, y ella logra vislumbrar todas sus posibilidades, no tanto en el amor y la compañía, sino en la ciudad. Salgo del aeropuerto, rumbo a un apartamento chiquito en un barrio helado con vista a una ciénaga podrida. Huele a frito, huele a ron, la ciénaga podrida, huele a pobre. Fin de cita. Cuerpo e identidad. Así, desde esta perspectiva, es el cuerpo, y en especial el cuerpo femenino, el que es a su vez límite y libertad, y que funciona como herramienta de huida y de liberación individual y colectiva. Así, de acuerdo a De Luz, el deseo fluye también por los territorios y movimientos de desterritorialización. Y aquí, los cuerpos importan en las transformaciones de las relaciones de poder y en los modos de subjetivación. Esto es a través de la exploración de sus sexualidades y de la exploración de las maternidades. Desde esta narrativa del deseo, se debate el entrecruce del cuerpo individual y el cuerpo social, pero también participa la raza, las migraciones, el poder como enclaves para un pensamiento biopolítico latinoamericano. Esto es la manera en la que el cuerpo individual y sus representaciones se relacionan con fenómenos globales del poder, control y homogenización. No es menor que en la novela sea representado a partir del sueño americano. La exportación del deseo, la transposición del Caribe por el americanismo, del utópico periférico al utópico central. Biopolítica como normalización y control del cuerpo. Pero el cuerpo como acto de liberación, como un acto político, también es controlable. Y ya no desde el disciplinamiento, esto es de la teoría de Foucault, o desde las sociedades de control, sino desde la normalización, la producción de mundos normalizados, mundos institucionalizados, a través del consumo de la información, a través del American Dream. En la novela es Miami lo que se nombra, es Ocean Drive lo que se nombra, es el consumo, es el trago que toma y que antes nunca había probado. Es la información mediática y las representaciones fijas lo que permite que la protagonista logre liberarse realmente y salir de ese círculo social. Y sin embargo, no se sabe hasta cuándo es realmente libre y realmente sale de él. Entonces remite a mundos vaciados de toda singularidad, donde la identidad, la subjetividad propia está relacionada con el consumo y con la libertad de consumo, a partir de constructos armados desde los medios de comunicación, desde el marketing, desde la publicidad y desde los modelos para exportación.
es el éxito del capitalismo contemporáneo, el vaciamiento del individuo y su transmutación por representaciones fijas, segmentadas, identidades truncadas, nacionalidades trastocadas. También incluye roles jerarquizados como los de la azafata, la madre, la mujer caribeña, la mujer sexualizada, cuyo sexo es a su vez opresión y liberación. Ecofeminismo. La novela dialoga con el medio ambiente, con el mar, con la ciénaga, con las grandes ciudades, con los centros, con las periferias, y en cómo, una vez más, todo es convertido en mercancía y acumulación de capital. Comienza con el mar y termina con el mar. Y aquí aparece nuevamente la necesidad de la intervención del Estado, la regulación de las maternidades, de las sexualidades, la necesidad del ser preñada por un gringo, cito, para obtener papeles, para la visa, para la americanización. En la novela hay una suerte de emancipación, tanto la protagonista decide utilizar esos dos elementos y salir de la normativa tradicional, de la familia tradicional, para utilizar la maternidad como un mecanismo de ascenso social, pero es al mismo tiempo el cuerpo normalizado y el cuerpo custodiado. Muchas gracias. Listo, gracias, Ana. Gracias. Terminaríamos la mesa con la ponencia Entre moscas, gusanos y langostas, Devenir insecto, en tres novelas agrotóxicas, de David Loría Araújo. David Loría es maestro en letras modernas por la Universidad Iberoamericana y licenciado en literatura latinoamericana por la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente estudia el séptimo semestre del doctorado en letras modernas. Es coeditor y coautor del volumen Cuerpos abyectos, Infancia, Género y Violencia, y autor de los artículos Escrituras del cuerpo gordo en Salvador Elizondo y Guadalupe Dueñas, en la revista Temas Antropológicos 2018. Reescrituras de la respiración, el intercambio digital entre Cristina Rivera Garza y Lina Meruane, en la revista Sincronía 2019. Y gestos ecofeministas en Después de la ira, de Cristian Romero, en la revista 452 grados Fahrenheit 2019. Investiga y escribe sobre narradoras mexicanas, chilenas y argentinas contemporáneas. Asimismo, preparó una tesis sobre la representación de la enfermedad en tres novelas recientes y su relación con el ecofeminismo. Hola, Jorge, Sergio, Ana, Ellen. También está por aquí Mónica, no sé si se fue. Muchas gracias por incluirme en el simposio. Me toca cerrar y, bueno, les agradezco haber formado parte de y haberme incluido en esta conversación larga de ponencias, pues alrededor de estas tres obras. Y bueno, ustedes propusieron un trío de obras, pues yo voy a trabajar con otro trío de obras, en donde se incluye Distancia de rescate, de Samantha Schweblin. Y bueno, en realidad mi interés es entrar a esta obra desde la ecocrítica, pero esa entrada desde la ecocrítica se ha convertido o ha mutado en diferentes cosas, ¿no? Entonces, yo solamente les voy a compartir un segundo mi pantalla, porque no tengo un PowerPoint como tal, solamente tengo una diapositiva en la que están, que no sé si la pueden ver ahí, están las portadas de las novelas que trabajo. La primera es del 2007, que es Fruta podrida, de la chilena Lina Meruane. También está del 2014, la novela aludida, que forma parte del simposio, que es Distancia de rescate, de Samantha Schweblin. Y la última es del colombiano Cristian Romero, es su primera novela, segunda obra publicada después de un libro de cuentos, del 2018, Después de la ira, ¿no? Entonces, me llama la atención, en realidad, el insecto como un eje que atraviesa estas tres novelas,
que, bueno, su publicación dista realmente a lo largo de una década, ¿no? Del 2007 al 2018, pero que incluso lo que quería mostrar con este aspecto de las portadas es que, pues, el signo insecto, en este caso, respectivamente, las moscas, los gusanos, que en la novela de, bueno, después de abrir la novela de la edición de Almadía, pues, son estos gusanos, ¿no?, que están en la portada, y la novela de Romero. Entonces, hay un protagonismo en las portadas de los insectos, ¿no? Entonces, yo estoy trabajando con la figura del insecto y, bueno, esta ponencia forma parte de mi investigación doctoral. Realmente ha mutado por diversos caminos, y Sergio, yo compartí con Sergio Mora un panel en Ecuador hace un par de años, y yo justo leía la novela, las novelas, como parte de una serie de metáforas con los insectos, ¿no? Y ahora voy a un poco ir en contra de esa primera propuesta, y con otra bibliografía leo el corpus, ¿no? Entonces, bueno, ya les devuelvo su pantalla y veamos. Ya perdí el documento. Aquí está. Bueno, el objetivo de mi participación un poco, que se basa en mi investigación del doctorado, está compuesto por diferentes estratos. En primera instancia, quisiera exponer los resultados del análisis de una serie de materiales estéticos, culturales, contemporáneos, que tematizan las consecuencias de la agricultura transgénica en el territorio latinoamericano. Estoy particularmente interesado en seguir la ruta de la novela Agrotóxica, publicada en los últimos años, en concreto, en esta secuencia conformada por Fruta Podrida, de Lina Meruane, Distancia de Rescate, de Samantha Schweblin, y Después de la Ira, de Cristian Romero. Y desde mi perspectiva, estas narrativas conjugan como una matriz de operaciones retóricas que son semejantes, cuya política, pues, sale al paso frente a la siamesidad o la hibridez entre este extractivismo neoliberal agropecuario y también, por otro lado, la industria médica, ¿no? Que al menos me parece que en Distancia de Rescate y en Fruta Podrida se ve con mucho más ahínco esta fusión, ¿no?, entre el extractivismo del campo y la producción de cuerpos sanos, obviamente salud accesible solamente para unos cuerpos, ¿no?, marcados por diferentes rasgos biopolíticos, ¿no? Entonces, por motivos de tiempo no voy a detenerme como en hacer una reformulación de cada anécdota. Tal vez la novela menos conocida sea la de Romero, porque, pues, es de reciente publicación y me parece que no ha tenido la atención debida, pero bueno, iré reformulando un poquito con la elaboración. Quisiera en realidad hablar del insecto como parte de una herramienta retórica de ciertos materiales estéticos que dan cuenta de devenires, ¿no? Del devenir como flujo, del devenir como cambio, pero también como desmontaje de ciertos paradigmas o de ciertas marcas ontológicas, incluso, que dividen lo humano de lo no humano, ¿no? O que encumbran lo humano como espacio de bienestar, como espacio de acceso solamente disponible para algunos. Y me parece que se opera en estas novelas un devenir minoritario, evidentemente en términos deleuzianos y braidotianos. Ahora explicaré este marco, o de la filosofía del nomadismo deleuziana, que a través de ciertos sujetos femeninos que operan en las tres novelas para oponer una resistencia hacia el sistema, ya sea únicamente una resistencia que consiste en la propia narración, como el caso de Distancia de Rescate, o que verdaderamente vuelcan una acción, una agencia para subvertir, boicotear detener un sistema de producción de cuerpos, un sistema de producción de diferencias, ¿no? Entonces, bueno, en el panorama general, las novelas tienen estas semejanzas muy parecidas. En primera instancia, hablan de un
bueno, la, digamos, la, el asunto espaciológico es que se encuentran en un espacio limítrofe entre el campo y la ciudad, que además aparentemente se revela como idílico, y ahí juega con diversas herencias literarias de el paisajismo de otras narrativas, ¿no? De la pampa y de la selva y del campo, de lo rural, por así decirlo, que ahora está intervenido, ¿no? Y esta intervención incluso genera sonidos o genera imágenes extrañas en los campos, ¿no? Recuerdo ahora esta imagen en donde Amanda habla justo de cómo el campo, está los campos de soya en distancia de rescate, y todo es verde, y el verde está perfumado, como recuperaba Helen María, el verde está perfumado, pero luego ese verde precioso y perfecto se vuelve siniestro, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la novela de Romero, en donde en vez de soya estamos hablando de un campo de maíz, y es un maíz transgénico, y este maíz de repente incluso empieza como a crujir las mazorcas de una manera siniestra, ¿no? Y bueno, en la novela Fruta Podrida se trata de cítricos, uvas, manzanas, etcétera, que evidentemente tienen una tradición larga en la iconografía del neoliberalismo en Chile, ¿no? Y sus exportaciones, sobre todo a los Estados Unidos. Entre muchas, bueno, entre otras cosas, también, además de esta espaciología en común, las tres novelas utilizan ciertas estructuras literarias muy heterodoxas, articuladas en tiempos no cronológicos, en tiempos incluso cíclicos, o, bueno, pensando en las de Schwebelin y Romero, pensando en la de Meruane, ocurre una dispersión de voces narrativas en primera, en segunda, en tercera persona, que están jugando a estas narrativas heterodoxas. Y bueno, estas tramas que no son lineales también están proponiendo otra política. De manera ecofeminista podemos leer en los tres textos que están atravesados por una doble explotación, tanto del campo, del territorio, como de los cuerpos femeninos o feminizados, porque el efecto de la toxicidad en el campo en realidad afecta de manera directa a mujeres, a niños y a ancianos, sobre todo, además de otros cuerpos, que serían los cuerpos de los animales. La enfermedad es otra línea que atraviesa de manera transversal los tres textos, pero también el tema del animal. En las novelas hay muchos animales, hay sobre todo caballos, terneras, patos, perros, los primeros dos asociados con la tradición, digamos, de ganadería de los países, o también asociados con un despliegue de la masculinidad, ¿no? En términos de carreras de caballos, en términos de ser proveedores de alimento para el hogar, ¿no? Y en las tres novelas vemos como este fracaso de la providencia masculina, o vemos a personajes masculinos que frente a estos personajes mujeres que están de alguna manera oponiendo resistencia, ellos simplemente de alguna manera están ausentes, ¿no? Están ausentes como están ausentes padres de Nina y de David en Distancia de Rescate. Asimismo, esta ausencia también ocurre en otra semejanza que encuentro entre las tres, que tiene que ver con la... al que el Estado es garante de esta extracción neoliberal, ¿no? En los tres textos ocurre que ya sea por su ausencia, como en Distancia de Rescate, o por su coacción, como en Después de la Ira o en Fruta Podrida, el Estado está garantizando la producción de fruta o materiales del campo modificado, ¿no? Incluso en estas novelas, en la de Meruane y en la de Romero,
aparecen militares o aparecen grupos de violencia organizada para proteger la producción de las frutas, para proteger la producción del maíz, ¿no? Y bueno, entonces, además quiero enfocarme específicamente ahora en no solo en estos animales ya mencionados, que justo lo que hacen es subrayar el carácter doméstico, o más bien el pato, el perro, el caballo, la ternera. Hay como una división muy clara en cuando el animal es este otro del hombre, el otro del ser humano, y está como leído en términos domésticos, ¿no? Tiene una utilidad, ya sea de mascota, ya sea de alimento, de ganado para los personajes, pero existen otros personajes que están ahí, personajes animales, que son mencionados y que son los insectos, ¿no? Entonces, me interesa mucho esta zona que abren los insectos dentro de esta reflexión en las novelas. Son animales que pertenecen a otro orden y que adquieren un protagonismo en las novelas que se debe a muchas cosas, ¿no? Por un lado, a una inestabilidad figurativa que tiene que ver con su tamaño microscópico, entre comillas, para el ojo humano, que además no son fácilmente domesticables y por lo tanto no fácilmente humanizables, es decir, no podemos distinguir muchas veces sus diferencias, como sí podemos verlas entre un perro y otro, aunque sean de la misma raza, pero tal vez no entre dos grillos, por ejemplo. Entonces, los insectos plagan estos materiales estéticos, y me refiero a las moscas, a los gusanos y a las langostas. Entonces, por otro lado, estos insectos son como epítome de los cuerpos, en términos del filósofo Gabriel Giorgi, no futurizables, que es un poco de lo que habla, bueno, de la todos los filósofos que nos hablan de la nuda vida o de la vida precaria o de estas vidas no lloradas, de las vidas que quedan sin duelo, pero me gusta cómo lo establece Giorgi cuando habla de las vidas o los cuerpos no futurizables. Los insectos de alguna manera condensan esta vida que es eliminable y de hecho una vida que debe ser eliminada porque se considera como una plaga, porque en términos de Lesiano, su coextensividad está leída como amenaza, ¿no? Entonces, el insecto es la vida más prescindible, que además es una amenaza, ¿no? Entonces, movilizar figuras del insecto en estas novelas se vuelve una movilización política y una movilización estética, ¿no? Y, bueno, de manera teórica estoy articulando esto a través de dos críticas. La primera es la crítica que hace la filósofa italiana Rossi Braidotti a el trabajo de Lessi Guattari, en tanto que esta política del devenir animal o del nomadismo no está pasada por la diferencia sexual, ¿no? Es decir, Rossi Braidotti dice, cito, el análisis del devenir mujer-insecto de Deleuze se torna inadecuado debido a su aproximación sexualmente indiferenciada. Lo que quiere decir es que, básicamente, no consideran los filósofos la diferencia sexual como una variable de la que dependen ciertos itinerarios materiales encarnados que justo no pueden obviarse porque pues es en el terreno corporal donde ocurren las transformaciones que son aludidas en las novelas, bueno, en la literatura en general. Por esta razón, Braidotti es muy clara cuando hace una distinción entre la metamorfosis de Kafka y la metamorfosis de la pasión según GH que elabora Clarice Lispector, ¿no? Que está marcada por esta política, encarnada por esta política de la localización desde su cuerpo leído como mujer. Entonces, me interesa en este sentido también la crítica que hace Gabriel Giorgi, sobre todo a Giorgio Agamben, al decir que esta distinción entre la vida prescindible y la vida no prescindible, entre la bios y la zoe, tampoco es tan clara ni tan marcada, ¿no? No podemos establecer otro binarismo ahí. Entonces, estas lógicas son revocadas en los textos que quiero estudiar y a través de la figura del insecto. ¿Cómo opera esto? Lo operan a través de una
de un cuestionamiento a la figura retórica de la metáfora, ¿no? Y cómo la metáfora funciona como un encumbramiento, de nuevo, de la división entre lo humano y lo no humano. Yo he trabajado además con las figuras animales en la representación de los cuerpos gordos en la literatura. Y los cuerpos gordos siempre son ballenas, vacas, cerdos, etcétera, ¿no? Que son animales que funcionan como metáforas, ¿no? Y no permiten que, no permiten de alguna manera salir de esta distinción entre lo antropo y lo que es bestial, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos dice Gabriel Giorgi, por ejemplo, es que en la literatura actual, esta serie de materiales estéticos se está dando lugar a ciertas formas materiales imprecisas, contagiosas, que ya no se dejan someter a esas prescripciones de la metáfora, es decir, a las prescripciones del lenguaje figurativo, ¿no? Entonces, todas estas ideas de cómo, y hay muchas como sinónimos, adjetivos, como que el animal es el revés sistemático, el otro absoluto, la falla constitutiva, el fondo amenazante, que hace reconocible a una vida como persona o no persona, entonces, justo ese es el tema con el que estas novelas están trabajando, a mi parecer. Voy a comenzar con Distancia de Rescate, porque es el tema del que estamos trabajando aquí específicamente, y si ya no llego a las otras novelas, no pasa nada. Bueno, en Distancia de Rescate ocurre que el trabajo literario con los insectos, específicamente con los gusanos, aparece cuando David, que es este niño, no niño, está, dice en el primer sintagma, en el sintagma inaugural de la novela, son como gusanos. El enunciado se articula bajo la función de un símil. Sin embargo, el lector no cuenta con la contraparte, ¿no? ¿Qué es lo que es como gusanos, ¿no? De esta comparación. Y este elemento se intuye, se va construyendo, pero permanece semioculto en la novela, ¿no? Tan solo se sabe que atraviesa los cuerpos, que provoca dolor. Ante la expresión de su interlocutor, Amanda pregunta, ¿qué tipo de gusanos? Y el niño contesta, de nuevo con otro símil, como gusanos en todas partes. Ella solicita la especificidad del símbolo y él continúa desplazándolo. Ella dice, gusanos en el cuerpo, y él responde, sí, en el cuerpo. Ella dice, gusanos de tierra, y él continúa, no, otro tipo de gusanos. Desde mi propuesta, el símil no pretende ser una parábola o una semejanza, sino expresar una proximidad, operar en calidad de borde, de tanteo. En ese sentido, como este continuum del que también nos hablaba Ellen María. Entonces, Gabriel Giorgi nos dice justo esto, que el cuerpo animal pierde forma y, por lo tanto, poder figurativo con estas novelas, ¿no? Se abre a esta materialidad desfigurada, una materialidad sin límite, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre y qué vemos con esta cucaracha de Lispector, ¿no? Entonces, esta misma aparición de los gusanos, pues es evidentemente por los efectos del glifosato en el cuerpo de Amanda, que se ha intoxicado, pero el origen se convierte en la incógnita que tiene que ser despejada a lo largo de la novela y la lectura, y que justifica el diálogo que se sostiene de inicio a fin, ¿no? Ella dice, no me puedo mover, y él responde, por los gusanos, ¿no? Asimismo, él le dice, buscamos gusanos, o algo muy parecido a gusanos, y el punto exacto en el que tocan tu cuerpo por primera vez, ¿no? Entonces, esta metáfora me llama la atención porque la crítica que se ha referido a la novela también habla de que es una novela como roída por gusanos, como dice Lucía de Leone, porque hay todos estos huecos narrativos, ¿no? Y también mucha de la crítica publicada habla de los gusanos como metáforas, ¿no? Del dolor o como metáforas de cualquier otra sensación, ¿no? Bueno, me salto a la siguiente lectura, no sin antes decir que siempre ocurre este tanteo con los gusanos, ¿no? Ella le pregunta sobre los gusanos y él dice, no se trata de gusanos, se siente como gusanos, ¿no? Como gusanos minúsculos en todo el cuerpo. ¿Tiene que ver con los gusanos? Sí, tiene que ver, pero
es como un desplazamiento constante de la metáfora del gusano que no termina de ser asimilable, aunque ella necesita imaginarse su dolor mediante un tropo que ya está disponible, ¿no? Luego, paso a la novela Fruta Podrida, en donde se trabaja con las moscas, ¿no? Entonces, la novela se trata de dos hermanas, básicamente, una hermana que es una pesticida, una ingeniera agrónoma, y que se encarga justo de envenenar el campo para que la fruta permanezca perfecta, ¿no? Su función es la de mantener la inmunología, de la que nos hablaban antes, de las frutas, es decir, administrar los límites entre los organismos, ¿no? Restringir las proximidades. Entonces, el cuadro inicial de la novela presenta al personaje frente a su manual de pesticidas. Justo en ese momento se da cuenta de que hay un silencio extraño en la casa y su hermana aparece como desmayada, ¿no? Y además hay un olor extraño en la casa. Entonces, no es casual la anticipación de este evento del desmayo, cuando la encuentra, cito, despatarrada y chueca, el brazo torcido hacia atrás, la boca abierta. Zoila era un bicho recién migado, era una mosca enredada en la alfombra de la araña, el puro armazón de un insecto recién vaciado, ¿no? Entonces, la plaga que asolaba la fruta que protege esta hermana, ahora está metida dentro de la propia casa, ¿no? La construcción metafórica se extiende también sobre el personaje de esta ingeniera, que se dice que tiene un ojo entomólogo y que tiene una nariz escrupulosa, y de repente en una parte de la novela ella se convierte solo en su nariz, porque va rastreando el punto hasta que encuentra, el punto exacto para ir haciendo conexiones entre los textos, hasta que encuentra que en el inodoro hay una sustancia, una orina, que es dulce, ¿no? Y este recorrido olfativo que realiza también devela la presencia de otros insectos, ¿no? Que ella pretende todo el tiempo eliminar en esta vida aséptica, súper higiénica, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de la novela, del texto, se revela que Zoila es diabética, ¿no? Hay una enfermedad metida en la propia casa de la otra protagonista, y además que es una enfermedad que no es contagiosa, ¿no? Entonces, que no se puede frenar su contagio, ¿no? Meruane en ningún momento esconde su uso de la metáfora, al contrario, despliega una serie de asociaciones semánticas entre la diabetes de Zoila y las prácticas de la industria agroextractivista, porque la hermana mayor se pregunta cómo eliminar esta enfermedad de su casa, y dice: no había bacterias involucradas, no había amebas ni menos hongos que pudieran ser rociados una noche desde el cielo con avionetas, no se podía clavar alrededor de la menor y regarla con antídotos, ¿no? Además, por un lado, la mayor, la hermana pesticida, se mantiene atenta a las variaciones y mutaciones de la mosca de la fruta, una mosca que incluso es africana, y ella dice, es que todas las pestes provienen de África, ahí hablando un poco de cómo el animal siempre está racializado. Y, por otro lado, la hermana menor se come a las moscas, ¿no? Atrapa a las moscas y se las come, las engulle, ¿no? Y les habla y les dice, mis bellas moscas, mis queridas moscas, ¿no? Entonces, de alguna manera, este personaje de Zoila, que es la chica enferma de diabetes, deviene Zoila Mosca, ¿no? Y más adelante hay otras atribuciones metafóricas sobre que su cuerpo es una fruta en descomposición. Entonces deviene Zoila-Mosca-Fruta en descomposición, ¿no? Y poco a poco la novela va llevando hasta el punto en el cual la hermana menor logra resistirse a cualquier tipo de cuidados de su hermana. Se resiste al cuidado clínico, al cuidado médico, que insiste en leerla como una enferma, ¿no? Y emprende un boicot que la lleva hacia el final de la novela a sabotear una clínica en el país del norte, entendemos que se refiere a los Estados Unidos, en donde se comercia con órganos de neonatos, ¿no? Entonces, también la novela es un poco como una
como una construcción de diversas metáforas que por superposición se van como, como chocando y golpeando entre sí, al punto de que al final del texto Zoila ha perdido una pierna, incluso por la gangrena de la diabetes, y se le encuentra en el último capítulo por una enfermera del gran hospital que ella sabotea, y esta enfermera del gran hospital se encuentra con un cuerpo que es cada vez más ilegible, ¿no? Incluso en la parte final de la novela, Zoila le revela a la enfermera que quien ha estado saboteando o boicoteando una serie de ataques que han habido al hospital es justamente una mujer. Cuando ella nunca, la enfermera no cree que estos ataques al hospital pueden haber sido hechos por una mujer, ¿no? Entonces dice como, es una mujer la subversiva de la que usted habla. Eso es todo lo que dice. Y dice la enfermera, me deja en suspenso, una mujer, repito, dijo que es una mujer la asaltante de los hospitales. ¿Qué clase de mujer es esa mujer? ¿Una excéntrica o una asesina? No sería sorprendente después de todo que fuera una mujer con ansias criminales. Y me llama la atención la siguiente frase. Algunas mujeres pertenecen a una especie incomprensible, ¿no? Entonces, yo como que me pregunto, ¿dónde queda la metáfora después, no? Como, es como una superación de la domesticación de la metáfora que ocurre a lo largo de la novela, en donde Zoila se convierte un poco en Zoila-mosca-fruta en descomposición-mancha-golpeteo-risa contagiosa, ¿no? Porque hay diferentes cambios que le ocurren a esta protagonista y deviene cada vez más ilegible, cada vez más imperceptible, hasta el punto de que Fruta Podrida termina con la siguiente frase, cuando la enfermera está observando a esta Zoila diabética que ha perdido partes de su cuerpo, ¿no? Y dice, ¿dónde termina este cuerpo? ¿Dónde está el punto final de esta mujer? Que ella o cualquiera, por favor, me lo diga y quizá entonces sí pueda callarme. Y la novela termina con tres puntos, ¿no? Y queda suspendida ahí esa imagen, como ocurre en Distancia de Rescate, en donde la narración se interrumpe porque se ha pasado a otro estrato, ¿no? Y ya me voy a callar pronto, solamente voy a elaborar rápido lo que ocurre con la tercera novela, que es esta que tengo por aquí, Después de la Ira de Cristian Romero, en donde opera el asunto con las langostas, ¿no? Incluso estas langostas son creadas dentro de la novela, son modificadas genéticamente, así como el maíz, que está como, pues es propiedad de una empresa llamada Semina, que nos recuerda perfectamente a Monsanto. Y entonces estas langostas están creadas por ciertos detractores y nos dice la novela que son langostas del mismo tamaño que un perro. Entonces tenemos como insectos que tienen un tamaño que justo quiebra la mirada, porque realmente ahí está como lo siniestro, ¿no? Tenemos insectos que literalmente son del tamaño de un perro y que además provocan como un sonido o un resoplo metálico, como si fueran incluso máquinas o robots. Entonces, el protagonista de esta novela se llama Samuel, pero la que va adquiriendo cada vez más papel protagónico es una mujer que está casada con Samuel, que se llama Liliana, y que justo ella va a ser quien se encargue al final de la novela de provocar un incendio en los maizales para acabar con todo. Y lo que hace Liliana es que se mete a trabajar a la multinacional como empacadora y trabajando con el maíz le empiezan a crecer una serie de manchas en el cuerpo y le empieza una tos cada vez más cavernosa. Y entonces hay, no de manera directa, pero unas como ciertos paralelismos a los que juega el autor entre la mujer y la langosta. Pero de nuevo, esta metáfora se termina por subvertir cuando al final de la novela, después del incendio provocado para eliminar estas cosechas agrotóxicas, la mujer
se vuelve como imperceptible, en el sentido de que de repente la logran ver en el pueblo y de repente no. Entonces, hay ahí un trabajo también un poco menos profundo, como lo elabora Meruane y como lo elabora Schwerlin, aunque el texto de Schwerlin es un cuento largo, ¿no? Una novela, a fin de cuentas, pero concluyo con lo siguiente para no alargarme demasiado, perdón. Entonces, los tres textos me parece que pasan sobre la metáfora, pero para desfigurarla, ¿no? Es decir, echan mano en primera instancia de ciertas colindancias entre el insecto y la mujer, pero luego terminan por quebrar esa situación, ¿no? Ponen en crisis las lógicas de la representación, lógicas de la representación que siempre terminan por encumbrar el lado de lo humano frente a ese lado binario de lo animal, y en su paso por esta operación retórica también cuestionan categorías ontológicas, ¿no? Entonces, me parece que los insectos resisten a la sistematización metonímica en ese plano retórico, así como resisten al exterminio en el plano material, porque aunque se les quiere eliminar en las novelas mediante estos pesticidas, continúan apareciendo, ¿no? Entonces, la interrogación estética de las tres novelas se da en esta contigüidad, no solo entre cuerpos, pero también en esta movilidad de los recursos retóricos, ¿no? Que en ningún sentido se trata de animales virtuales, como dice Giorgi, que ocurre en la literatura fantástica, ¿no? En estos seres extraños que de repente nos presenta Cortázar. No se trata de eso. Hay una materialidad ahí que es real en la diégesis de las novelas estudiadas y que a fin de cuentas son tres autores que no están jugando como al disfraz con el insecto, ¿no? Sino que están movilizando categorías a través de estos cuerpos o de estas proximidades entre cuerpos. Esa es un poco mi elaboración. Perdón si he sido atrabancado o accidentado, pero por ahí va un poco la investigación que emprendo ahora en mis estudios. Gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias, David. Esa era entonces nuestra última ponencia de la mesa de hoy. La idea es que pues, podamos tener un espacio como de diálogo a partir de lo que postulamos y en general a partir de estas novelas que varios de nosotros trabajamos. No sé si alguna de ustedes quisiera proponer algo para discutir o... pues si alguna tiene alguna idea o si no, de pronto yo pudiera proponer algo a ver qué tal sale. O no sé, pero no sé si alguien quiera como en este momento decir algo. Bueno, entonces lo voy a hacer yo. Pues es simplemente algo que no pude evitar pensar ahora que estamos hablando de estas novelas. Pues de pronto las dos que conocemos la mayoría, que son Hasta que pase un huracán y Distancia de rescate, no pude evitar relacionar lo que estamos diciendo con lo que está ocurriendo ahora en el mundo, que pues creo que todos sabemos qué pasa. Y sobre todo algo puntual que me estaba llamando la atención, porque en las últimas ponencias hemos hablado mucho de esos otros vulnerables, esos otros que son los que reciben como la peor parte cuando hay este tipo de catástrofes o este tipo de acontecimientos. En el caso de Hasta que pase un huracán, varias veces se hace la insistencia de que ese huracán o esas tormentas, las poblaciones que está afectando son las poblaciones marginalizadas. Que en el caso de una ciudad como Cartagena, eso está cruzado no solo por la clase social, por la situación económica, sino también por las cuestiones raciales, como ocurre en muchas ciudades de América, que sería como lo que pudiéramos pensar de Latinoamérica y de Estados Unidos. Y lo mismo en Distancia de rescate, como ese acontecimiento, aunque no es, llamémoslo así, natural, a diferencia Hasta que pase un huracán, que es, digamos, entre comillas, la naturaleza la que está generando eso. En el caso de Distancia de rescate, pues no es natural, pero también la afectación se enfoca sobre todo a unas poblaciones vulnerables, que son, pues, sobre todo los niños, sobre todo los animales, etc.
¿Y qué ha pasado con, pues, con toda esta situación de la pandemia? Que efectivamente estamos ante un virus que en teoría puede contagiar a cualquier persona, pero resulta que, sobre todo en América, América Latina y Estados Unidos, el mayor número de contagios y el mayor número de muertes se está dando en esas poblaciones vulnerables por cuestiones económicas, por cuestiones raciales, etc. Sobre todo en Estados Unidos esa división es muy fuerte. En una ciudad como Cali también esa división se nota muy fuerte en cuanto al número de contagios, etc. Entonces no sé qué pudieran ustedes pensar sobre eso, sobre esa relación con todo esto que está ocurriendo. No sé si alguien quisiera aportar algo. Pues yo estoy de Brasil y aquí la situación, como saben, está bien, bien cabrón. Y con eso, pues, se nota que, aparte de como hablaba yo, de que la enfermedad deja de ser solo un problema de salud, ¿no? Para ser un problema social, como la SIDA, ¿no? Como vemos en la novela y también vemos ahora, porque es una política del gobierno y eso está dicho, ¿no? Él dice todas las veces que va en la televisión o que aparece un periodista ahí, nuestro presidente, bueno, no me representa, pero es el presidente, dice realmente que es su política, ¿no? Que va a matar los enfermos, ¿no? Va a matar los ancianos y quien no tiene dinero para comprar las medicinas, ¿no? Entonces, se ve que además de ser un problema de salud, es una política económica incluso y social, ¿no? Entonces, pues sí, siguen las vidas que no importan, los cuerpos que no importan, que son en la ficción, en la vida real. Sí, claro. Pues de hecho, en Colombia estamos viviendo una situación parecida y es que, digamos que el problema está cruzado sobre todo por cuestiones del acceso a la salud. Y resulta que son estas poblaciones vulnerables por cuestiones sobre todo económicas las que de pronto más demoras tienen en esa atención, en esa atención hospitalaria, etcétera. Y esa es una de las razones por las cuales el contagio, sobre todo las muertes, son mayores en las poblaciones más vulnerables, sobre todo por cuestiones económicas. Entonces, sí es algo que estamos viendo ahora y que de hecho, pues, estas novelas lo están planteando de una forma muy, muy fuerte. Pues, obviamente, son novelas escritas sin nada que ver con esta coyuntura, pero estaba ahí. Era algo que estaba como latente. Sí. Hay algo en Hasta que pase un huracán y es, aunque, o sea, la protagonista, la narradora, nos cuenta lo que ocurre con esos barrios populares, que son los que se inundan primero, los que primero se mueren las personas, etc. Ella está en una situación que podríamos llamar, ella mismo lo dice, o sea, como la clase media, yo estoy en el medio. Pero está ese miedo a caer justamente, a llegar a esa situación. A esa situación en la que están esas personas que mueren. Y casi que podríamos decir que en el fondo lo que a ella la está moviendo es ese miedo a estar ahí. Y creo que es una situación que de hecho con esta pandemia se ha visto muy fuerte en la clase media por la incertidumbre laboral que ha surgido de repente. O sea, ese miedo como también de estar en esa situación. Entonces hay como una especie de, en estas novelas, como una suerte de tomarle el pulso a ciertas cosas que están pasando y es, aunque obviamente pues no se podía prever tan fácil, es como una especie de advertencia de que esta desigualdad social, cuando lleguen acontecimientos como esto, lo que va a hacer es empeorar. O sea, nunca nos preparamos. O sea, y obviamente pues estas dos novelas son una crítica muy fuerte a ese capitalismo, a ese neoliberalismo que es el que ha permitido que cuando ocurre algo como lo que está ocurriendo, pues veamos lo que está pasando, esa situación tan fuerte con ciertas poblaciones vulnerables. Yo quisiera... Justo. Perdón, no, Ana, adelante. No, de las cosas con relación a lo que dice Jorge, que me hizo pensar, es que desde la teoría de Foucault, que se centra más
en el disciplinamiento, ¿sí? Hay como un pequeño cambio después, desde las lecturas después que tiene, que pasan a la normalización. Y una de las posturas más actuales con relación a la normalización tiene que ver con la focalización en sectores sociales y con relación a los sectores más vulnerables. Que esa normalización y fijación hacia qué se mira, qué se controla, qué no se controla, está sectorizada también. Entonces, una de las cosas que después dice de Luz es estar sectorizada, la mirada está puesta en ciertos sectores sociales y los más vulnerables son los que tienen el foco más puesto y los que tienen los controles más fuertes y va cambiando según el sector. Entonces, es interesante pensarlo desde esas posturas biopolíticas en cómo los controles estatales, en este caso, la falta de atención también y de los recursos sanitarios, pasan por esa sectorización que tiene que ver con ese control del Estado hacia lo que implica la salud del cuerpo y el medio ambiente también. Hasta que pase el huracán, algo que me llama la atención que tiene que ver con esto es la imagen de la ciénaga podrida y de cómo es esa imagen del medio ambiente que me recuerda un poco a lo que comentaba David con relación a algunas novelas y a la de la fruta podrida, a quién remite y a dónde, a qué sectores sociales. Entonces, es algo que me queda de las novelas que hablaban. Perdón. Yo pensaba, bueno, ayer se habló un poquito de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor y cómo en esta novela y también ahora lo que yo no he leído a García Roballo, pero este asunto como de la ciénaga, como un espacio lodoso, fangoso, ahí como poco, digamos, agradable a los sentidos, ¿no? Un lugar en donde hay, pues hay diferentes como... al menos en la novela de Melchor, como diferentes restos de vida en general o restos materiales de cualquier cosa, me llama la atención cómo es tan, como, digamos, dispuesto de manera diferente ante el ojo, ante la mirada como externa. Al menos en la novela de Melchor se habla de un espacio completamente periférico, que no es mirado para nada, que está ahí como botado a la basura. No sé si es el mismo caso de García Roballo con respecto a la ciénaga, pero yo pensaba específicamente como en, al menos en las novelas que trabajo y específicamente en Distancia de Rescate, el espacio está como idealizado, está construido para el ojo y el disfrute burgués, a fin de cuentas, ¿no? Que tiene casas de campo en donde, pues, literal son para el disfrute del ojo externo, ¿no? Y es ese mismo ojo externo que permanece de alguna manera en una burbuja de acceso a ciertas oportunidades, el que se discute en la novela en varias partes. Pienso en dos temas específicos que a mí me hacen mucho sentido con lo que estamos viviendo ahora. El primero es cuando Amanda cree que Carla también es una veraneante como ella, ¿no? Y dice como, ah, yo pensé que era como yo, como la veo tan elegante, tan guapa, aquí paseando. Yo no sabía que ella trabajaba para esta empresa de Sotomayor que produce soya transgénica, ¿no? Yo pensé que era como yo y que solo estaba paseando aquí. Y luego está el acceso a los medicamentos, ¿no? Que nunca se entiende, bueno, yo nunca he entendido bien cuál de estas dos líneas creer, en cuál de los dos caminos interpretar, si a final de cuentas Amanda no tiene acceso a una medicina porque la medicina no existe o porque la medicina está únicamente reservada para la gente del lugar, o bien para le dicen que tiene una jaqueca o que tiene una insolación para que no crea que está pasando algo malo ahí, ¿no? Entonces, eso me llama la atención, como yo esta diferencia entre los efectos de la pandemia que continúan siendo silenciados, al menos yo soy de Yucatán, México, y específicamente aquí, pero seguro en muchos otros lugares,
los datos se están falseando y además el Estado está garantizando la supervivencia de las empresas de los empresarios, de los emprendedores, y mucha gente está muriendo, ¿no? Mucha gente que no tiene acceso a esa oportunidad de los medicamentos. Entonces, creo que son novelas como semi-anticipatorias, y digo semi porque pues fueron escritas hace 6 años, hace 2 años, ¿no? Y son cuestiones que están ocurriendo ahora y que ya ni siquiera las podríamos ver como prospectivas o de ciencia ficción, sino verdaderamente, materialmente presentes. Claro. Pues pensando en eso de la economía, algo que también ha hecho, por ejemplo, que los contagios sean mayores en esas poblaciones vulnerables, es el hecho de que esas son las personas que tienen que salir a trabajar, que tienen que ir a sus lugares de trabajo porque los obligan, etcétera, tienen que moverse en el transporte público. Y me llamó también la atención algo que dijo ahorita Ana, y es que todo eso es muy, está sectorizado. O sea, en estas ciudades es muy evidente. Pues eso está en hasta que pase un huracán. O sea, los que viven al lado de la ciénaga son de los pobres. Los que viven al lado del mar son los ricos, digamos, por llamarlo de alguna forma. Y la ciénaga es donde está toda esa podredumbre, etc. Y también estaba pensando en... De hecho, están las dos novelas, pero es muy fuerte en Distancia de Rescate. Esa dualidad civilización-barbarie, que también es algo que siempre se ha pensado de forma sectorizada. Aquí está la civilización, aquí está la barbarie. En la novela, la civilización es Estados Unidos, la barbarie es Cartagena. Es Latinoamérica, de hecho. O sea, es como muy fuerte. Y en Distancia de Rescate, pues, de hecho, a mí me parece que en Distancia de Rescate se invierte la ecuación de Borges en el sur, en la que la civilización es la ciudad y la barbarie es el sur, o sea, el campo, la pampa. En Distancia de Rescate como que sería más bien que es la ciudad la que está trayendo la barbarie al campo, la que está contaminando el campo, la que lo está destruyendo. Entonces sí, sí me llama mucho la atención eso, que en últimas esas tiene mucho que ver con el lugar, con el espacio, con la división que hacemos en los distintos espacios, y pues que eso es lo que se está notando justamente hoy con esto de la pandemia. No sé si quieran como... Yo quería aprovechar y hago una recomendación, ya que lo vienen nombrando, en especial a David, porque fue el que nombró las novelas, pero para todos... está la novela El Gusano, de Ediciones Vestigio, no sé si la conoces o la has leído, pero es de ciencia ficción colombiana, pero me acuerdo mucho con relación a lo que hablabas en tu ponencia y te puede interesar. Y bueno, a los demás. Perdón. También porque tocas temáticas. ¿De quién es la novela? De Luis Carlos Barragán, si no estoy mal. Okay. Sí, Luis Carlos Barragán. Muchas gracias, Ana. También, yo también como me acordé de algunas novelas que quería mencionar. Eso del huracán y que aparece muy sectorizado en la novela, me acordé de 10 y 4 de Ben Lerner, que es de Estados Unidos. Y bueno, va a pasar el huracán por la ciudad de Nueva York y ahí toda la gente empieza como... a enloquearse, ahí entonces van todos a los mercados y pasan a comprar todos los papeles higiénicos y agua y todo eso. Y ahí se ve la clase media, ¿no? De Nueva York, desesperada porque va a pasar el huracán y ahí, claro, el narrador empieza como a crear una historia en su cabeza de cómo sería el fin del mundo, ¿no? Pasado el huracán y con toda la gente muerta y que él y la chica con quien está ahí pasando la pandemia, bueno, toda la situación, van a empezar a reconstituir el mundo y todo eso. Esa novela me hizo acordar. También por El Sueño Americano, claro, no sé si conocen, creo que sí. Sí, que
obviamente. Trabajo con eso de otra forma, claro, pero está muy buena. Y lo que quería recomendar a David, no sé si conoce Bajo este Sol Tremendo, de Carlos Busquets, argentino. Porque, bueno, me hizo acordar dos cosas. Primero, el escarabajo que tiene el tamaño de un puño. Y también la figura del ajolote, ¿no? Que es como, no es un insecto, obvio, pero ese animal que no tiene una forma muy definida, ¿no? Entonces, es otro animal, pero me hizo acordar también. Y ya, esas son las recomendaciones. Yo, muchas gracias. Yo pensé también sobre este asunto de la ciénega. No sé si es exactamente el mismo espacio. Yo la leí muy de pasada. Esta novela de Pilar Quintana que se llama La Perra, que también trabaja con un espacio parecido a ese, ¿no? Es el Pacífico, digamos. Es el Pacífico y es muy cerquita aquí de donde nosotros estamos, de Cali, como a 2 horas y media. Mi lugar feliz en el mundo, pero es muy pobre. Pero sí, es muy... Uno podría encontrar esas similitudes también allí, con hasta que pase un huracán. En cierto, como en el paisaje, y también de todas maneras también está el problema racial, el problema de la sectorización, que yo creo que de hecho, pues, con Jorge lo hemos trabajado con los estudiantes, esas dos novelas un poco de la mano, La Perra y Hasta que pase un huracán. Yo quería decir algo, pero un comentario, pues así como también, pues creo que también te estamos vacando el tiempo, y era que... bueno, la ponencia de Ellen me pareció muy... No es una pregunta, simplemente es un comentario. Pero me gustó muchísimo la lectura que hiciste de la novela. Sobre todo porque ayer igual nos anunciaste un poco que ibas a hablar un poco de esa posmuerte, ¿no? De como qué pasa después de la muerte, finalmente. No pensarla como ese punto límite de la vida, sino pensar que hay algo que acontece, que finalmente, realmente yo, en la lectura que había hecho de la novela, no me había percatado de eso realmente, y que finalmente esa muerte que está allí en la novela también nos está hablando que es una muerte muy precisa de unos que han sido contaminados, que finalmente, y como David también lo mencionó un poco también desde la metáfora de la animalidad, de esos otros que pueden ser prescindibles, y que más pensarlo desde los insectos. Entonces la verdad me pareció muy muy interesante la aproximación que hiciste. Yo ahorita voy a leer esa novela con mis estudiantes y creo que voy a refrescar muchísimo la lectura y la aproximación que voy a tener al texto. Entonces, la verdad, te agradezco un montón, porque no lo había pensado de esa manera. Inclusive a mí me gusta mucho, pues yo creo que aquí todos trabajamos casi biopolítica y mucho sobre todos estos temas, y mira que yo no lo había pensado desde allí, lo había pensado muy desde el tema de la contaminación, del terror, como ese tipo de cosas, pero no había pensado como también en esas vidas que a la final también siguen siendo prescindibles, y la vida de niños que son del campo y niños que, además, que son víctimas de estas malformaciones que les produce toda esta contaminación, que obviamente en la novela sex puede pensarse también como una hipérbole en cierto sentido, pero que de todas maneras sí creo que en ese intento por esa representación también nos da cuenta de esos otros sujetos abyectos, en fin. Y también un poco es una pregunta, pero David, me pareció, sí cambiaste mucho, has cambiado mucho tu lectura. Porque yo recuerdo que hace como 2 años, tú estabas muy centrado ahora sobre todo más, claro, en el insecto, pero el insecto también desde la enfermedad, ¿no? Y desde la experiencia subjetiva de la enfermedad. Entonces ahorita veo que también ya, digamos que, tu lectura es más amplia, o sea, claro, pasa por allí, pero siento que es una lectura tuya, o sea, creo que la ampliaste muchísimo, o sea, ya estás hablando precisamente del Estado, por aquí yo anoté, digamos, ya como tú estás hablando ya del Estado como garante, o sea, ya hay unas relaciones, digamos, políticas que muestran como esa complejidad para que esas experiencias subjetivas sean posibles. Entonces me pareció muy, muy chévere esa lectura que estás haciendo de... Digamos, porque creo que mantienes igual una línea, pero la cambiaste un poco y siento que es más amplia la mirada. Entonces me ha parecido muy chévere como ese cambio que has hecho en tu investigación, y pues se nota que obviamente tienes todo un corpus teórico que,
que te ha sustentado y que te ha mejorado. Esa lectura me pareció muy, muy interesante, realmente, lo que planteaste allí desde la animalización y desde eso. Y bueno, y esa lectura que estás haciendo, que yo para que anote a Gabriel Giorgi, que nunca lo he leído, me parece muy interesante lo que hablaste también de esos cuerpos no futurizables para revisar. Pero sí, obviamente hay un cambio grandísimo en tu lectura. Muchas gracias. Estoy, bueno, en realidad, después de nuestro encuentro en Quito, tomé unas clases con una profesora en la universidad que justo me cuestionaba eso, ¿no? O sea, como, ¿dónde te estás quedando si solamente entiendes al insecto como una metáfora de la enfermedad, ¿no? Como este paralelismo. Entonces, ¿qué? O sea, es como una repetición de del umbral entre lo humano y lo no humano, ¿no? Entonces es como, ah, bueno, un cuerpo humano es como una mosca, perfecto, se repite el mismo patrón. Entonces creo que salirme de ese bucle fue interesante para la lectura que estoy proponiendo, y sí, me he vuelto como un coleccionador de bichos en las novelas. Y otra cosa que quería decir sobre la pandemia es que en realidad bueno, en las expresiones coloquiales sobre el coronavirus he escuchado como, es que el bicho, ¿no? Es el bicho. El bicho, y, sí. Y en realidad, pues es un virus, ¿no? No es un animal, o sea, pertenece a otro esquema, a otra taxonomía, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo la amenaza siempre la metaforizamos como a nivel de bicho, ¿no? Cosa ahí, alimaña, insecto. En Colombia está la costumbre de hace tiempo de llamar a todos los animales bicho, como en el lenguaje popular. Okay. Bicho es, sea un perro, sea un insecto, sea lo que sea, es curioso. Ya. Eso es del portugués, ¿eh? Sí. El portugués es bicho y animales es igual, es lo mismo. Ok. Sí. No, bueno, en realidad en México, creo, y bueno, Yucatán a veces tiene un lenguaje totalmente diferente del resto del país, pero bicho en realidad es como algo más insectito, ¿no? Como un bichito, una cucaracha, es un bicho, ¿no? Algo así. Sí. Les quería hacer una invitación. El 17, 18 y 19 de septiembre va a haber el segundo Congreso Internacional de Literatura y Enfermedad. Es de la Universidad de San Marcos de Perú. Yo hago parte ahí del comité. Y todavía está abierto para enviar ponencias, si quieren, hasta la próxima semana. Entonces, si se animan, es literaturaenfermedad@rimei.com. Y sí, necesitamos como buscar gente. Entonces, no, vale, listo. Gracias. Super. Te voy a tomar la palabra. Bueno, no sé si alguien quiera como decir algo más, comentar algo más, o pudiéramos dar ya por finalizada la mesa. Entonces, si ya no hay más aportes, pues les quiero agradecer a todos y todas, a Ellen, a Ana, a David, a Maya, que estuvo acá pues con nosotros, Mónica, que se fue, Sergio, que nos acompañó, y las demás personas también que nos estuvieron acompañando hoy. Entonces, muchas gracias a todos. Un gusto. Bueno, gracias. Vale, entonces, que estén muy bien. Feliz noche. Feliz noche. Chao.